Hallelujah, hallelujah. Just lift your hands to the Lord. Fill us up, God. Just keep filling us up, Lord. Fill us up. Llénanos, 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 Padre. Fill us up, Lord. Fill us up, Lord. Fill me up, God. Fill me up until there's change. Fill us up, God, until our situation changes, God. Fill us up, Lord, until that doctor report changes, God. Fill us up, God. Fill us up. We love you, Lord. And continue to break the chains. Continue, God, to break the chains. Santo, rompe las cadenas. Rompe las cadenas, Padre. Y sigue llenándonos, llénanos, llénanos, llénanos con tu presencia, con algo nuevo, con algo fresco. Llénanos. Llénanos. Santo eres Jehová. Thank you, Father. Thank you, Father. Why don't you give a hand clap to the Lord? Dale un aplauso al Señor. Hallelujah. Santo es Jehová. Yes, yes, God, we love you. We just want to welcome you to Faith for Life Español. Te queremos dar la bienvenida que hayas estado aquí con nosotros en Faith for Life Español. You can have a seat. Pueden tomar un asiento. Okay, so I have announcements, and I'm going to go over announcements, but before I do that, right, why don't we prepare our seed? You never come to the house without a seed. This is seed time. We talked about seed time last night, right? Nunca llegues a la casa de Dios sin una semilla. Mientras yo doy los anuncios, quiero que prepares tu semilla. Por favor, allá atrás tenemos para tarjetas de crédito o débito. Si tienes un cheque personal, por favor, hazlo para FFL. Please just go ahead and prepare your seat while go ahead and go over the announcements. Amen? All right. So who has the Faith for Life app? Amen. So do I. I got a notification like at 8:30 in the morning, right, to tune into VLCC. Who was there today? Who was there this morning? My God, santo. ¿Quién tiene la aplicación de la iglesia? Mira, es bien importante tenerla. ¿Sabes por qué? Porque allí hay anuncios. Te recuerdan de eventos, de lo que está ocurriendo. Si algo se cancela, es allí donde vas a saber. ¿Ok? Por decir, hoy en la mañana recibí un mensaje que el pastor iba a predicar en VLCC. Entonces, a las 10 de la mañana, yo me puse a ver en vivo, right? So right at 10 a.m., I plugged in to watch it live from beginning to end, right? So it's very important that you download the app. Only then can you see, right, any events, if anything is canceled, which is rare, right? Amen. So just make sure to download the app. And you can also sow through the app, right? Si no puedes llegar, pero estás viendo por las redes sociales y quieres dar una semilla, lo puedes hacer a través de la aplicación. Amen. Okay. Entonces también les queremos recordar que por favor, apaguen su celular o lo pongan en silencio. Es bien importante. I just want to ask you to please silence your phones if you haven't done so already. If you need to turn it off, turn it off. Because that only serves as a distraction. Amen? So please, we don't want to have to hear it ring in the middle of service because Apostle Nathan will go over and pick it up. And I don't know if you want him to do that. Right? Amen. So please just make sure you silence your phone. Some of us do use it for our Bible app, and that's fine. But please put it on silent. And again, no water, no gum in the sanctuary. Por favor, solamente agua aquí en el santuario. No mastiquen chicles. Bien importante, por favor. And then Soul Sisters, Monday, tomorrow at 7 p.m. here at Faith for Life Church. Who's coming to Soul Sisters tomorrow? Amen. Who's coming? Come on, girls. Oh, no. Come on, women. Where we at? Hermanas, por favor, mañana las invitamos a la Junta de Mujeres, ¿ok? Aquí en la iglesia a las 7 de la noche. Traigan algo para compartir. ¿Amén? Ok. También los viernes tenemos los viernes de liberación, ¿right? Le llamamos Freedom Friday. Every Friday night, if you want to come, you have to be here at 7 p.m. ¿Amén? Entonces, tenemos servicios los viernes también a las 7 de la noche.
No lo ponen en vivo, pero es bien importante que si quieres recibir algo, si estás disponible, que vengas a la iglesia a las 7. Y también este viernes se van a juntar el grupo que se llama Basic. So Friday, this Friday, Basic is also going to get together. So if you're part of Basic, you know, if you want to come, we invite you to just come. It'll be on Friday here at FFL at 7 p.m. Amen. And then, of course, as I just mentioned, VLCC every Sunday at 10 a.m. and Tuesdays. Every Sunday and Tuesday, right? On Tuesdays, it's at 7 p.m. Si quieren ver también los martes, los invitamos que vayan a VLCC. Cada martes el apóstol está ya predicando a las 7 de la noche. Amén. Entonces también bautismos cada último sábado de agosto, del mes, que va a ser agosto 31. So we have baptismo, right? Every last Saturday of the month. So that'll be August 31st. Please make sure to bring dark clothes and your own towel. No white, nothing color, just bring dark clothing. Si se quieren bautizar, los invitamos. Cada último sábado del mes, que viene siendo agosto 31, por favor, traiga su ropa oscura y su propia toalla. Amen. Entonces, South Africa. Who's excited about the South Africa mission trip? Come on. Yes, yes, yes. I just want to encourage you to keep sowing into that mission trip. If you want to write it on your envelope, just write missions. You can write South Africa. If you know how to draw South Africa, draw it on there. Amen. Entonces, los invitamos, ¿verdad? Viene la misión para ir a Sudáfrica. Que sigan dando su semilla para esa misión. Por favor, escríbelo. Puedes escribir misiones. Puedes escribir Sudáfrica. Si sabes dibujar así el mapita de South Africa, ponlo allí. Pero por favor, los invitamos que sigan sembrando. Amén. All right. Y si tienen un corazón para servir, yo les implico y les exploro que por favor alcancen aquí a la pastora Cindy. Ella va a saber dónde ponerlos para servir. If you have a heart to serve, right? I just invite you to just reach out to Pastor Cindy. She'll know exactly where to put you because she receives from the Lord. She hears from heaven. So she'll know exactly where to place you, right? Hallelujah. Amen. So I just encourage you, if you have a heart to serve, by all means, reach out to Pastor Cindy. Amen. And discipleship, el discipulado. Si ustedes se inscribieron para el discipulado, ¿qué es el discipulado? Se juntan antes del servicio los sábados, que va a empezar agosto 17. De 5 a 6 de la tarde, pero se tuvieron que ver inscrito hace tiempo. So discipleship is going to start August 17th from 5 to 6. If you signed up, you have your book or whatever is in that notion of discipleship, please, it starts August 17th, be here at 5 o'clock. And then of course, one last thing, una última cosa, que es el retiro de los hombres, men's retreat. Amen. Entonces, les invitamos a todos los hombres de Dios que por favor se inscriban. Mira, este es un tiempo poderoso para estar juntos como hombres, como guerreros. Amén. Si en fe, si no sabemos el costo todavía, ¿verdad? Pero tienen la locación. Entonces, yo te pido en fe que por favor tú te inscribas allá. Ahí tienen una hoja para inscribirte. El último de octubre, yo le doy más noticias en la aplicación. Okay, ya ven, entonces en la aplicación ella va a dar más información. On the application, on the FFL app, she's going to just give more information on there. It's towards the end of October. Amen. So just go ahead and sign up. There is a sign-up sheet. I've seen it myself. I think there's only one man on there, one man of God on there. I just implore you to just go ahead and sign up. Believe in faith that you will be there. It's a time to just get together, gear up, right? I don't know what all is going to happen, but I know that it'll be a blessing for you. Amen. Amen. So why don't we just go ahead and stand up? Hay que ponernos de pie para recibir la palabra de Dios, todo lo que Dios tiene para ti hoy. Quiero que sepas que hoy es tu día. Today is your day. Okay, just prepare your heart, open your heart, open your spiritual eyes, open your spiritual ears to be ready to receive everything that God has for you. Amen. So I just want to go ahead and welcome our apostle, Nathan Sloan, to go ahead and come up. Amen. Hallelujah. Glory to God.
Gloria a Dios. Good afternoon. Buenas tardes. Good morning, good evening. Buenos días. Good day. Buen día. I apologize, I knocked my helper out there. Le pidió disculpas, le dio un toque y eres bendecido. It's good to see you, my God. Es bueno verte. God's got a word for you. Dios tiene una palabra para ti. Right there. Ahí. It's good to see you. Es bueno verte. God has been waiting weeks for you. Dios te ha esperado por semanas. Weeks for you. Semanas. But I'm glad you're here today because God has something beautiful. Pero estoy contento que estás aquí porque Dios tiene algo para ti y para ti. And for you, tell your neighbor and for you. Y para ti, dile a tu vecino y para ti. You're not here by chance. No estás aquí nomás por estar. You're here by divine appointment. Estás aquí por divina. God's got something beautiful for all of you. Dios tiene algo hermoso para ti hoy. I'm hearing something. Escucho algo. Escucho algo. Escucho a alguien. I'm hearing somebody. Escucho a alguien. Are you blessed? Eres bendecido. Here we are. Aquí estamos. Hallelujah. Hallelujah. Y'all ready for today? ¿Están listos para hoy? Round two. Somebody said round two. Alguien dijo la segunda parte. Español. En español. How many were watching this morning? ¿Cuántos estaban viendo esta mañana? Were you watching the VLCC? How many were at VLCC this morning? ¿Quiénes estaban ahí esta God mañana? That place. Did he rock that place? ¿Acaso Dios no estaba slow, ahí? I'm a little slow, you know why? Si estoy un poco lento, but ¿sabes por qué? Porque sigo ahí. Amen, but Amen. He's here now. Pero él está aquí ahora. Somebody say he's here now. Alguien dice está aquí ahora. We're going to do this, amen. Vamos a hacer esto, amén. Thank you, Lord. Father, gracias, we just Padre. Bless you. Te bendecimos. Oh, what you're about to do for your people. Por lo que vas a hacer por tu pueblo. My God. Mi Dios. You're amazing. Eres maravilloso. Thank you for what you're doing already. Gracias por lo que ya estás haciendo. Your power, por your tu presence, poder, tu your presencia, glory. Tu gloria. It's beautiful in this house. Es maravilloso en esta casa. Thank you for healing, delivering, and gracias setting free. Gracias por sanar y liberarnos. Thank you for opening up their minds. Gracias por abrir sus mentes and their hearts y sus corazones to receive the word of the para Lord recibir la palabra del Señor that is coming que viene today hoy with a fire con un fuego with a power con un poder. Oh God, change their stories. Cambia sus historias. Change their destinies today. Cambia sus destinos. Let the word of God que la palabra de Dios break them out today. Los rompa hoy in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Let's say amen. Somebody amen. Shout amen. Alguien diga amén. Mark chapter 4. En Marcos capítulo 4. Tell your neighbor, you blessed yet? Dile a tu vecino, ya eres bendecido. We're just at hello right now. Simplemente estamos en la bienvenida ahorita. Tell your neighbor hello. Dile a tu vecino hola. Did we say hello to our neighbor yet? Le dijimos hola a nuestro vecino. Tell your neighbor hello. Dile a tu vecino hola. Come on, what are you doing? Say hello. ¿Qué estás haciendo? Dile hola, dile hola. You've been there. Mark chapter 4. Marco capítulo 4. Mark chapter 4. Marco capítulo 4. Verse 26. Versículo 26. Ooh, y'all ready for this? ¿Están listos para esto? Oh, Lord, my God, my God. Dios mío. And he said, y decía, somebody say Jesus said. Di Jesús dijo, Jesus is giving us a revelation, amen? Jesús nos está dando una revelación, amen? He said, the kingdom of God, dice, el reino de Dios, is as if a man should scatter seed on the ground. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. What's the man's job? ¿Qué es el trabajo del hombre? What's the man's job? ¿Cuál es el trabajo del hombre? What's your responsibility? ¿Cuál es tu responsabilidad? What's your responsibility? ¿Cuál es tu responsabilidad? Always listen for your responsibility. Siempre escucha por tu responsabilidad. The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. El reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. And should sleep by night. Y duerme por noche. And rise by day. Y se levanta en el día. And the seed, somebody say the seed. Di la semilla. And the seed. Y la semilla. And the seed. Y la semilla. And the seed. Y la semilla. Somebody shout the seed. Alguien grite la semilla. I said shout the seed. Dije grita la semilla. Say it in Spanish, huh? Grita la semilla. Grita. Grita la semilla. Grita. Grita la semilla. Grita la semilla. Hey! The seed. La semilla. 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 The seed shall sprout. La semilla va a dar. Oh, God.
What's going to break out? ¿Qué va a brotar? What's going to break forth? ¿Qué va a brotar? ¿Qué va a crecer? The seed, la semilla, that you put in the ground, que tú pones en la tierra, that seed, esa semilla, is what's going to break out. Es lo que va a brotar. You need a breakout in your life. Necesitas brotar en tu it vida. Starts with a seed. Empieza con una semilla. This is Jesus speaking. Este es Jesús que habla. Somebody say Jesus is alguien talking. Jesús está hablando. We should listen. Deberíamos escuchar. We should obey. Hay que obedecer. And we'll get his results. Y vamos a tener sus resultados. He said, and he should sleep by night. Dijo, y duerme de noche. Rise by day. Se levanta de día. And the seed y la semilla should break out. Brota. Oh, and grow. Y crece. Somebody say the seed breaks. Di que la semilla brota. And grows. Y crece. He himself y él mismo does not know how. No sabe cómo. Stop trying to figure out how God going to deliver para you. Para de averiguar cómo Dios te va a brotar. He gave you something to start with. Él te dio algo con que empezar. How's that thing going to do it? ¿Cómo va a ser esa cosa? Don't matter how. No importa cómo. Who cares how? ¿Qué importa? Listen, you go to the bank, you don't care how the money got there. Cuando tú vas al banco, a ti no te importa cómo llegó el dinero. You go to the tú vas. You go, look, we came to pay the house payment. Vine a dar el pago de la casa. And they call you and say, look. Ellos te llaman y te dicen, why are you giving us more money? ¿Por qué nos estás dando más dinero? Don't you know we already sent you the deed to your house? ¿Que no sabes que ya te mandamos el título de la casa? You ain't got to pay no more. ¿Ya no tienes que pagar? Do you care? ¿Te importa? Do you care who did it? ¿Te importa quién, who cómo? Cares? ¿Qué importa? I got the deed in my hand. Yo tengo el título en mi who mano. Cares? ¿Qué importa? It starts with seed. Empieza con una semilla. You don't gotta figure out how. No tienes que averiguar cómo. You just gotta accept it. Simplemente and tienes in. Que aceptarlo. Amen. Oh my. Tell your neighbor, stop trying to figure it out. Dile a tu vecino, para de tratar de averiguarlo. Just follow instructions. Sigue las instrucciones. Just follow instructions. Sigue las instrucciones. This is Jesus. Este es Jesús. Well, you're gonna get this in you today. Vas a tenerlo adentro de ti hoy. You're gonna get it into you today. Vamos a entrar ahí adentro hoy. This is in the Good News translation. Esto está en la translación de buenas palabras. It says the kingdom of God is like this. Dice que el reino de Dios es así. Somebody say it's like this. Es así. In other words, we're trying to en figure out the palabras, kingdom. En otras palabras, queremos averiguar el reino. And Jesus explained it. Y Jesús lo he explicó. Said the kingdom of God dijo que el reino de Dios is just like this. Es así. He said, here's the picture of the kingdom of God. Aquí está la foto del reino de Dios. Are you with me? ¿Estás conmigo? He said, all them pastors, all they just want your money. Dice, no, los pastores solo quieren tu dinero. The Bible says the kingdom of God is like this. Dice la Biblia que el reino de Dios es God así. God gives you a soil. Dios te da a ti una tierra. To put the seed in. Para poner la semilla. So that it'll break out on your life. Para que brota en tu vida. People mad at the soil. La gente se enoja con la tierra. You ever go to your backyard and mad? ¿Acaso tú vas atrás y why te enojas? Is the grass just keep growing? ¿Por qué el pasto sigue creciendo? You ever think about that? ¿Piensas en eso? Mad at the soil. Enojado con la tierra. Because the soil is doing its job. Porque la tierra está haciendo su trabajo. Causing the grass to keep growing. Causando que el pasto this siga is what's creciendo. Coming on your life. Lo que viene en tu vida. When you stop getting mad at the preacher. Cuando tú pares de enojarte con at el predicador, the man of God. Al hombre de and Dios, say, my God, he's dices, good soil. Dios, esta es let buena me sow tierra. My seed. Deja, pongo mi semilla. So that the seed will do. Para que la semilla haga. Oh, my. Are you here, somebody? ¿Estás aquí, alguien? Look, he said, a man scatters seed in the field. Y el hombre pone semilla en el campo. He sleeps. Somebody say, go to sleep. Él duerme. Alguien di, duérmete. Yeah, stop staying up all night worrying about how this, how that. Para de estar preocupado toda la noche. Put your seed in the ground, go pon to bed. Pon tu semilla y duérmete. He sleeps at night. Él duerme de la noche. And is up about during the day. Y se levanta en el día. And all the while. Y todo mientras the whole time, todo el tiempo you're following the instructions. Estás siguiendo las instrucciones. It says the seeds dice que las semillas are sprouting están brotando and growing, y creciendo. Yet he does not know how it happens. Y aún así él no sabe cómo ocurre. You watch this. Miras esto. Verse 28 says, el 28 dice the soil itself
Porque la tierra misma makes the plants grow. Hace que las plantas crezcan. See, when people fight me, ves cuando la gente me pelea, you're fighting the one that is pressing the seed. Estás peleando aquel que está presionando la semilla para causarte a ti para tener liberación. Si entiendes nuestra relación, your life will forever be different. Tu vida para siempre va a ser It'll diferente. Para siempre va a ser cambiada. Somebody say it's forever changed. Alguien dice para siempre cambiada. The soil itself makes the plants grow. La tierra misma hace que las and plantas bear crezcan fruit. Y dan fruto. First the stalk appears. Primero hierba. Then the ear appears. Luego espiga. Finally the fruit of that thing. Después grano llega. I said the fruit of that thing. Dije la fruta de esa cosa. Every time you sow and I'm prophesying to you. Siempre que tú das semilla yo te profetizo. I'm forcing the seed to grow. Estoy forzando a la semilla que vaya. And then somebody starts calling you. Y luego alguien empieza a llamarte. You get an email. Y te dan un correo electrónico. Una letra. An advertisement shows up. Una advertencia. And all along it's because there is a soil that is porque hay una tierra que está forzando esa semilla to grow. Que crezca. It's not by coincidence. No es por coincidencia. It's not by chance. No es por chanza. It's not by chance. No es por chanza. I prophesied to this lady. Yo le profeticé esta. I prophesied you. Want me to prophesy to you today? ¿Quieres que yo te profetice? I prophesied to this lady. Yo le profeticé esta mujer. After I prophesied. Después de que yo le profeticé. In the realm of the spirit, this is what I saw. En el reino, esto es lo que yo vi. She almost fell out on the casi floor. Se cayó. She said, I got an email. Dijo, yo recibí un correo electrónico. And it said, I y decía, myself yo misma shall receive a $10 million inheritance. Voy a recibir 10 millones de herencia. Now watch this. Y mira esto. What's this? Mira I esto. Said, all right. Dije, okay. Did I not just prophesy to you? ¿Acaso no te profeticé? She said, yeah, yeah, yeah. Dijo, it. Sí, sí. She came back, she said, regresó y dijo, well, the paper was a fraud. Oh, pues el papel era said, equivocado. Era falso. ¿La palabra era falsa? Was the word a fraud? La palabra era falsa. Then how was it when I prophesied? Entonces, ¿cómo era cuando yo it le profeticé? Showed up on your fax machine. Llegó así en tu fraud fax. Or no fraud? Sea fraude o no I sea said, fraude. Were you defrauded? She said, no. Dijo, ¿tú fuiste fraudada? I said, dijo, no. I gave you instructions dijo, porque on yo what to te do. Di instrucciones. And you followed those instructions. Y seguiste las instrucciones. But that is a sign because of all the people. Pero esa es una people. Seña por de toda that la gente que cuando llega un correo después de que te profetizo, your fax machine went off. Tu máquina se timbró. Your email went off. Tu correo electrónico timbró. You gotta know how to pull that tienes thing. Tienes que saber cómo jalar esa cosa. I said that's the blade. Es ahí donde you está can't la. You can't eat the blade. No puedes comértelo. That's the blade that pops out of the ground. Esa es la espada that starts que sale talking de la back to you and saying, "Look, I'm coming. Mira, yo vengo. I'm coming. Yo vengo. I'm coming. Yo vengo." You gotta know how to read the signs. Tienes que aprender a you gotta know señales. How to read the letters. Tienes que poder leer las letras. You gotta know how to read the letters. Tienes que saber cómo leer las letras. How to read the emails. Cómo leer los correos electrónicos. You gotta know how to see the images. Tienes que poder ver las imágenes. To know that what you're sowing para saber de lo que tú estás sembrando viene de la tierra. Are you here, somebody? ¿Estás aquí alguien? Amen. Amen. I wish I could tell you the rest of that story. Quisiera darte más de esa historia. But money just showed up. Pero el dinero simplemente llegó. Money that wasn't assigned to that lady. El dinero que no fue asignada a ella. Money showed up anyway. El dinero llegó como quiera. I wish I could tell you some more, but quisiera decirte más, pero some people don't like all their stories. Hay mucha gente que no le gustan las historias. But if you knew, man of God, y ese puede ser tu hombre de that Dios. When I prophesied, que cuando yo te profeticé, it brought an image, trajo una imagen. And after the image, y después de la imagen, came an advancement. Vino un avanzamiento. After the image, después de la imagen, an advancement came. Vino ese avanzamiento. Money that wasn't supposed to come. Dinero que no tenía que llegar. Money that you would pay off your house with. Dinero que tú usarías para pagar tu casa. I said, money you dije, can dinero go and pay que tú the house puedes off ir y pagar la casa. After I prophesied. Después de que yo te profeticé. She took it. Y ella lo tomó. This is how seed works. Es así como trabaja la semilla. You put it in the ground. Lo pones en la tierra. You let the soil fight for you. Y deja que la tierra pelee por ti. You don't fight the soil. Tú no peleas la tierra. You agree with the soil. Tú te quedas you de acuerdo con la tierra. And say, do it, man of God, do it. Hombre de Dios, hazlo. Yeah,
And all of a sudden, you're driving a Ferrari. Don't even. Y de repente estás manejando un Ferrari, no sabes. You don't even know how you wake up. Tú sabes cómo te levantas en la mañana y de repente. Glory hey, to God. Gloria okay. a Dios. Don't be ashamed. No tengas pena. No tengas pena. Sister, you live in a Hermana, house for free. What tú tienes una about? Casa gratis. ¿De qué hablas? You don't know that section over there. They get free Esa sección houses. Allá, ellos tienen casa gratis. Somebody should money. Yo creo que alguien debería ir para acá. Gotta know how to work with God. Tienes que saber cómo trabajar con Dios. You don't know how to work with God. You tienes can't que saber get cómo trabajar con Dios o no recibes nada. Say, I receive. Di yo lo recibo. You ready to sow your seed? ¿Estás listo para dar tu semilla? Sow your seed, amen. Da tu semilla, amen. Come on, bring your seed. Let's worship. Trae tu semilla, hay que alabar al Señor. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mine. You are holy, you are powerful, King of all kings, incomparable, you are wonderful, hey, you are so amazing, God, you are almighty, strong, and you are so amazing, darkness so defeated, Jesus, we lift you high. Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, strong, and you are so amazing. Darkness, you're defeated. Jesus, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Invencible, Dios, solo tú, eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. And God, you are almighty, strong, and you are so amazing.
darkness you're defeated, Jesus, we lift you high. Whoa, 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 you are so amazing. God, you are almighty, strong, and you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, strong, and you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Cristo exaltado estás. Hallelujah. Come on, put your hands together. Hallelujah. For the Dale Lord. Un aplauso al Señor. Come on, put your hands together for Jesus. Dale un aplauso al Señor. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gracias, thank you, Lord. Padre. Gracias, Father, Padre. We thank you. We bless you. We thank te damos you for your gracias, word. Padre. Te bendecimos, that when we Padre. Sow our seed, we cuando go and damos rest. La semilla, vamos a ser and bendecidos. We rest in you. Y descansamos and we trust in you. Y confiamos knowing that en the ti, seed shall produce. Que la semilla va a producir after its own kind. Después de su propio. Lord, you are God. Dios, tú eres and Dios. You have not changed. Y tú no has cambiado. And your word will never change. Y tu palabra nunca cambiará. And we thank you for your word. Y te damos gracias por tu palabra. As we participate with your word. Mientras participamos con tu palabra. Your word participates with us. Tu palabra participa and con as nosotros. The seed is sown, y a conforme la semilla sembrada. And as we don't know how, y conforme no sabemos the cómo, seed produces, pero la semilla produce after its own kind, después de su propia semilla. And we give you glory and y te damos gloria y honra that as we sow today, que mientras sembramos there hoy are seeds that we hay have semillas sown que hemos dado that are ready to harvest que están listas hour, para la cosecha and en esta we live hora by sowing, y vivimos en sembrar and reaping. Y recibir and cosecha it is our hour to reap. Y es nuestra hora de so cosecha. We call in the harvest entonces today. Llamamos la cosecha we hoy command money to come le decimos al dinero que venga a nosotros a to its own kind, de su propia misma multiplied, que se multiplique multiplied, que se multiplique multiplied, que se multiplique as seed multiplies, que la semilla se multiplique we thank you some 30, some 60, unos 30, unos 70 some 100 fold, y unos 100 veces but Lord, más we receive the pero 100 fold Padre recibimos el 100 on de la cosecha seeds that we've already de la semilla que ya hemos sembrado. We command bills to be paid. Le decimos a los biles we que command son pagados. Debts to be retired. Deudas que se retiran. We command a harvest. Le decimos a la whether cosecha, by investments, donde vimos whether invertido, by inheritances, sea por herencia, whether people chasing us down, donde la gente nos está just to bless our life. Simplemente but para God, bendecirnos. We don't know how, pero Dios no sabemos but cómo. We really don't care. Pero de veras no we nos thank importa. That you said te damos do gracias it. Que tú dijiste you que lo harás. Said it works. Dijiste que trabaja. And we've watched it work. Y vimos que and trabaja. It'll continue to work. Y va a
continuar on our behalf sobre nosotros, to the glory of God. Para la gloria de Somebody Dios. Say, I'll never be broke. Alguien di, nunca seré pobre. Another day in my life. Otro día de mi vida. I said, we'll never be broke. Dije, nunca seré pobre. We'll never be broke. Nunca seré pobre. Tell your neighbor, look again. Dile a tu vecino. Look again. Mira otra vez. Look again. Mira otra vez. I'll never be broke another day nunca in my life. Nunca seré pobre otro día de because mi vida. Heaven's rain porque la lluvia is del falling cielo on my life. Está cayendo sobre and mi the vida. Seeds that I have sown y las semillas que he sembrado are coming up now. Vienen ahora. It is the time of harvest. Es el tiempo de cosecha. It is the time of our harvest. Es el tiempo de nuestra cosecha. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Somebody say, I take it now. Alguien di, yo lo tomo ahora. So, amen, y'all. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Well, I want you to receive this. Quiero que recibas esto. It is in my heart that you receive this understanding. Está en mi corazón que recibas este entendimiento. Amen. Let me finish the scripture now. Deja a cabo la escritura ahora. We'll move forward, but y luego seguimos. Let me finish the scripture. Deja a cabo la escritura. You want me to finish it? ¿Quieres que lo acabe? Let me finish it because déjalo a cabo. When you really understand this, cuando tú de veras entiendes esto, then you're like, aha, I get it. Luego dices, it. Oh, sí, lo entiendo. I get it. Lo entiendo. It says here. Dice aquí. This is Jesus, amen. Este es Jesús, amen. Open your heart. Abre tu corazón. The kingdom of God, el reino de Dios, is like this. Es así. It's just like this. Es así. It says that a man should scatter seed on the ground. Dice que el hombre echa semilla en la tierra. Should sleep by night. Duerme de noche. Rise by day. Se levanta de día. And the seed. Y la semilla. Somebody say the seed. Alguien di la semilla. This is where you understand my seed works for me. Es aquí donde entiendes que mi semilla trabaja para mí. Your seed works for you. Tu semilla trabaja para ti. You do gardening, don't you? Tú eres jardinero, ¿verdad? Yo le pregunté a alguien. You do gardening, right? You like to do flowers. Tú haces cosas en el jardín, ¿verdad? ¿Ese es tú? Amen. It's you, right? Es tú, ¿verdad? Have you ever seen your flowers come up? ¿Has visto tus flores crecer? Beautiful, ¿no? Son hermosas, but ¿verdad? It starts with the seed. Pero empieza con una semilla. Do you sit there and go, I hope it works? Tú te sientes ahí y dices, ojalá no. Y trabaje. But this is where the Bible says the kingdom of God is just like pero dice this. La Biblia que el reino de Dios es así. Isn't that amazing? ¿Acaso no es maravilloso? That you can go plant something in your backyard. Que puedes ir a plantar algo allá en tu yarda. And as long as you take care by water. Y mientras tú lo cuides y le das make agua. Make sure it has water because you're watering our plants. Porque tú le das agua a nuestras plantas. Somebody's watering our plants. It's, alguien le dio agua a nuestras plantas. Because I'm praying for them plants out porque there. Yo estoy orando por esas somebody plantas. Please water them things. Alguien por favor échale agua. Nurture them things. Ámalas. Is that all right? Está bien con eso. Oh, y'all can sit down. My apologies. I'm, pueden I'm sentarse, gone. Perdón. I'm going. Yo estoy yéndome. When you put that seed in the ground, cuando pones la semilla en la tierra, when you plant that plant, o cuando plantas esa it's semilla, do esa what planta, it's, has the DNA to do. Va a hacer lo que tiene el ADN de hacer. Isn't that right? ¿Acaso no es cierto? But God's saying, pero Dios está this diciendo, is the kingdom. Este es el reino. He has made the kingdom. Él ha hecho el reino to work for us. Para trabajar para nosotros. And it works by seed time harvest. Y trabaja con tiempo de semilla. When you sow your seeds, cuando tú das tus semillas, you should be expecting something deberías to estar happen esperando in your life. Que algo ocurra en tu vida. Are you with me? ¿Estás conmigo? You should be expecting. Deberías esperar. Amen. Amen. Are you expecting something? ¿Estás en expectativa? Everything in your life can todo become a seed. Todo en tu vida puede ser una semilla. Everything in your life can become a seed. Todo en tu vida puede ser una semilla. Hmm? You know, I was driving over here from yo the estaba church, manejando de la iglesia aquí. And my wife saw it. Y mi esposa lo vio. But when she saw it, I pero saw cuando it. Ella lo vio, yo lo vi. At the same time. Al mismo tiempo. I saw it out of the mirror of her. Yo you know, lo vi del espejo. That little bitty mirror is about that big. El espejo como así de chiquito. On the driver's side of the car. En el lado donde manejo, de al lado. I was just trying to get here, you know. Yo estaba tratando de llegar aquí. I was like, where are we? You y know? Dije, ¿dónde estamos? The anointing was so heavy this morning. La unción era tan and pesada it's esta mañana. Here strong que viene aquí es fuerte. I'm just asking the God to give me a minute so I can function. Yo les pido dos que me dé un minuto para funcionar. But I looked to my left when pero we turned. Pero vi a mi izquierda cuando volteamos. And in the little mirror, I saw a beautiful boat. Y en el espejo chiquito vi un barco bonito. I didn't say nothing. Yo no dije nada. She's driving. Ella está manejando. She said, we're gonna get a boat. Dijo, vamos a recibir un barco.
Did you? She said, "Look, she." Ella lo dijo. Mira, está allá. She said it out of her mouth. Ella lo dijo de su boca. I saw the Yo truck. Yo vi la troca atrás de mí jalando un barco bonito. Yo lo vi en mi ojo, en el espejo. I didn't say nothing. Yo no dije nada. She said, "We're about to get a boat." Ella dijo, "Estamos a punto de recibir un barco." Dije, mi Dios, ¿cómo vimos la misma cosa al mismo tiempo? You want to know some history? ¿Quieres saber algo de historia? Somebody gave me a boat. Alguien me dio un barco. Years ago. Años atrás. I was going to buy this boat. Yo iba a comprar este barco. And the person said, "Look, just Y la persona take dijo, "Ten, just tómalo, tómalo." I said, "Okay." Dijo, "Okay, está bien." Well, all right. So I took the boat. Entonces yo tomé el barco. Praise the Lord. It's a blessing. Bendito sea Dios, es una bendición. I got it to my house. Lo llevé a mi casa. Parked it in my garage. Lo puse en mi garaje. Started cleaning it Empecé up, a limpiarlo. Started changing some things. Cambiando unas cosas. Making it better, amen. Haciéndolo mejor, amén. And then like a month and a half later, the Lord spoke to me. Luego un mes después, el Señor me habló. What he said to me, you know? Lo que me dijo. He said, "I never told you to get that boat." Y dijo, "Yo nunca te dije que recibieras said, ese barco." Oh, dije, "Ay, Dios mío." Lord, really? Dios mío, ¿de veras? He said, "I never told you to get that boat." Dije, "Nunca te dije que agarres ese barco." I said, "Forgive me, Lord." Dije, "Perdóname, Dios." He said, "You got an Ishmael." Dijo, "Tú tienes un Ismael." I said, "I don't want no Ishmael." Dije, "Yo no quiero un Ismael." I don't want no Ishmael. Yo no quiero un Ismael. Ishmael bring trouble to the house. Ismael trae problema a la casa. I said, "Father, what do I do?" Dije, "Padre, ¿qué hago?" He said, "Turn it into an Isaac." Dijo, hazlo en un Isaac. I said, "How do I turn it into an Isaac?" ¿Cómo lo cambio en un Isaac? He said, "Find somebody." Dijo, busca a alguien. And bless them with it. Y bendícelo con eso. I found somebody just like Hallé that. Alguien así de rápido. I said, hey. En el teléfono rápido. Hey. You want a boat? ¿Quieres un barco? He said, "Oh my God, I would love a boat." Dijo, a mí me encantaría un barco. I said, "Well, come get it." Dije, pues ven a agarrarlo. He said, "When?" I said, dijo, "Now." ¿Cuándo?" Dije, "Ahora." Don't wait. He said, "It's raining." I said, "I dijo, don't care. Let it agua. Rain." Dije, "No me importa. Baby. Deje que caiga el agua. Let it rain. Deja let it que rain. Caiga el agua. Come get it now. I'll ven hook a traerlo it up ahora." All you got to do is back up your truck. I'll do all the work. Lo único que tienes que hacer es poner tu troca atrás y yo hago todo el trabajo. So I got boat seed in the ground. Entonces yo puse semilla de barco en la tierra. So to look in the mirror and see a boat Entonces, is not an para ver un espejo. Because I know not how. Porque yo no sé cómo. But I know who. Pero yo sé quién. That's my point is. Ese es mi punto. When the Ishmael turned into an Isaac. Cuando el Ismael se convirtió en un Isaac. He was just hidden in the ground. Simplemente estaba escondido en la tierra. For such a time as this. Para un tiempo como este. And you watch it gonna come out of Y tú mira, va a salir de la tierra. Maybe we can all get on it, you know. Y tal vez todos nos podemos montar en él. So let me finish here. Entonces deja acabo we, aquí. We can sit down, I'll get y luego the rest podemos of this. Sentarnos. And so it says. Y luego dice. But when the grain ripens. Y cuando la semilla brota. Immediately. Inmediatamente. He. Who's he? Él. ¿Quién es él? You. Tú. Not God. No Dios. God. Not God. It no says Dios. He dice él. Puts in the sickle. Pone allí en la espiga. Because the harvest has come. Porque la cosecha ha llegado. That means there is a moment. Quiere decir que hay un momento. In which the grain ripens. En el cual la semilla se that hace madura. Be quick y tienes que ser rápido. To cut it down. Para cortarlo. Don't let it dry on the vine. No dejes que se seque ahí en la viña. When opportunities arise las to you. Las oportunidades that is the vienen. Time to reap it. Es tiempo de cosecha. Amen. When the doors Amen. Are open. Cuando las puertas están abiertas. For something that you know. Para algo que tú sabes. I've been believing for that. Que estabas creyendo en eso. And it opens. Y se abre. Pull out the sickle. Saca eso. God is not going to put it in your barn. Dios no va a ponerlo en tu granja. God's not going to drag it into your barn. Dios no lo va a traer a tu granja. You got to harvest that thing. Tú tienes que cosechar esa cosa. I know we're not farmers in this house, but sé que no somos granjeros aquí. You're about to turn into pero farmers. Se van a hacer en granjeros. Holy Ghost farmers. Granjeros del Espíritu Santo. I'm talking about Holy Ghost farmers. Yo hablo de Espíritu Santo. Like, I know that's mine, I receive Saben it. Que ese es mío, yo lo recibo. I take it by force. Yo lo tomo por fuerza. I pluck it off the vine. Yo lo quito de la viña. Because when it's ripened, it's time to pull it. Porque cuando está maduro, es tiempo de quitarlo. When you walk into a house, cuando tú caminas en una casa, and you've already been sowing house payments, y tú estabas dando pagos de semilla de casa, es para alguien. You've already been sowing house payments. Has estado dando semilla para casas. I don't care if it's 10% of your house payment. Sean 10% de tu casa. You better turn that into house payment seed. Voltea eso a que sea semilla de casa. One day you just walk in y un día caminas aquí viendo. And the Holy Ghost gets y el Espíritu Santo te toma. That's time to pluck that es thing. Tiempo de agarrar That's esa my. Cosa. Esa es mi casa.
And you watch, ain't nobody ever gonna buy that house. Y tú mira, nadie más va a comprar esa casa. They'll be looking for you. Look, look. You te van a estar buscando a ti. You laid hands on it. Tú pusiste manos. I don't know what kind of juju you did. Yo no sé qué tipo de cosa hiciste. But we can't sell this thing. Pero no podemos vender esta cosa. We need to get you in here. Te necesitamos meter aquí adentro. You think it ain't happened? ¿Tú crees que no ha ocurrido? A mí me ha ocurrido. It'll happen to you. Y te va a ocurrir a ti. They can call it whatever they want, pueden but I llamarlo know lo que quieran, pero it's yo the sé Holy Ghost que power. Es el Espíritu Santo del poder. Are you with me now? ¿Estás conmigo ahora? You receive that? ¿Recibes eso? Say, I receive it. Di, yo lo recibo. Put it to work. Amen. Ponlo a trabajar. Amen. Put it to work. Ponlo a trabajar. Amen. Amen. Be seated. Glory to God. Pueden ser sentados. Hallelujah. Hallelujah. This is how the kingdom works, amen. Es así como trabaja el this reino. This is what amen we work in this environment. We es work por eso que trabajamos kingdom así en la atmósfera, el reino. We work the kingdom. Trabajamos el reino. Hallelujah, thank you, Hallelujah. Father. Hallelujah, gracias, Padre. Are y'all blessed yet? Son bendecidos. Did you receive something yet? Recibieron algo. Hallelujah. Hallelujah. He's good. He's good. He's él good. Es bueno, good él es good. Bueno. Él es bueno. He's so good. Él es bueno. Somebody say he's good to me. Alguien di, él es bueno a mí. Oh, he's so good. Él es tan bueno. He's so good. Él es tan bueno. Hallelujah. Somebody just clap your hands to the Lord. Dar un aplauso al Señor. I'm going to give you the right seeds today. Amen. Vamos a dar semillas. Amen. This is in Mark chapter 4, since we're here. Let's go here. Aquí, está en Marcos capítulo 4. Verse 30. Versículo 30. Amen. We'll just amen come down. Solo vamos a ir abajo un poco. Another verse. He said, then he said. So, luego él dijo, after he said, después de que él dijo, that the kingdom of God is this image. Que el reino de Dios es said, como esta imagen. The kingdom of God is this kind of image. Que el reino de Dios es como esta imagen. In other words, he gives you a picture of the kingdom. De otras palabras, te da la imagen de un reino. To show you how heaven works. Para demostrarte cómo trabaja el cielo. Because this is how heaven works. Porque es así que trabaja el cielo. In the book of Genesis. En el libro de Génesis. The Bible says God planted a garden. La Biblia dice que Dios plantó. Did he not plant a garden? ¿Acaso no plantó un jardín? Amen. Amen. God planted a garden. Dios plantó un jardín. And then he put the man in. Y luego puso the al hombre garden adentro del jardín. That God planted. Que Dios plantó. So to get a garden he entonces had to sow jardín, seeds. Entonces él tenía que poner semillas. So he sowed seeds. Entonces él sembró semillas. Into the earth first. Adentro de la tierra primero. Planted a garden. Plantó un jardín. In other words, en otras palabras, God said I want an oak tree right there. Dios dijo yo quiero un árbol ahí. God designed a garden. Él diseñó el jardín. On purpose. Con propósito. Planted specific trees. Plantó árboles específicos. In specific locations. En locaciones específicas. To speak specifically about. Para hablar específicamente del reino. He put things in a specific order. Puso cosas específicamente en orden. And then he put the man in there. Y luego puso al hombre allí. Paul says it like this. Pablo lo dice así. All creation. Toda creación. Preaches the gospel. Predica el evangelio. Who caused that to happen? ¿Quién causó que eso ocurriera? God did. Dios. God planted things in specific places. Dios plantó cosas en locaciones específicas. To talk to you. Para hablarte. To talk to you. Para hablarte. So that all creation would talk to you all the time. Para que toda creación te hable a ti todo el tiempo. So even when Jesus comes, he's talking about creation. Y aunque venga Jesús, habla de creación. He's talking about the kingdom of God is like this. Habla del reino de Dios que es así. God says, "Don't worry about your life because look at the birds." Dios dijo, "No te preocupes de tu vida, let mira los pájaros." The birds preach the gospel to los you. Los pájaros mismos predican el evangelio every a ti. Every time they sing, let them preach to siempre you. Siempre que cantan, deja que te prediquen. Well, we just got away from all that, didn't we? Y nos sacamos de todo eso. We live inside our phone, we live vivimos inside adentro our house. De nuestro teléfono, adentro de la we casa, live inside of everything. Adentro de todo. And we don't let creation prophesy to y no us dejamos no que la creación nos profetice. We don't let the birds preach to us. No dejamos que los pájaros nos we prediquen. Don't let the wind preach to us. No dejamos que el viento nos predique. We don't let the rain preach to us. No dejamos que la lluvia nos predique. You know, when I was a child, we used to play in the rain. ¿Sabes? Cuando era niño, yo jugaba en el agua. Anybody ever play in the rain? ¿Alguien jugaba en la lluvia? Now we're afraid y ahora, of lightning. Nos da miedo. Don't play in the rain, you're gonna get struck by lightning. No juegues en el agua porque si no te I va a caer. I never did when I was a kid. Y a mí nunca me llegó. I got touched by the rain. Y yo fui tocado por el agua.
I got drenched by the rain. Yo fui mojado por el like agua. My parents would like go outside play in the rain. Y mis padres decían, vete fuera a jugar. And so God planted a garden. Entonces Dios plantó un and jardín. Then Jesus shows up. Y luego Jesús llega. And he starts speaking about everything in nature. Y empieza a hablar de todo el naturaleza. To explain the kingdom of God. Para explicar el reino de Dios. Because nature came from God's kingdom. Porque la naturaleza vino del reino de Dios. Everything planted, every mountain todo made, que fue plantado, cada montaña, every river, cada río, every valley, cada valle came from a place of heaven, vino de un lugar del cielo, and was put on the earth for your benefit. Y fue puesto a la tierra para tu beneficio. So even when man fell, entonces aunque cuando el hombre falle, the earth was preaching. La tierra estaba predicando about a good God, de un buen Dios, who loves his children, que ama a sus hijos. Amen. Amen. So when Jesus is speaking, entonces again, cuando Jesús habla otra vez, he's speaking about this is how the kingdom works. Habla de que es así que trabaja el reino. It works because God planted a garden. Trabaja porque Dios puso un jardín. Do you know you cut your grass every week? Sabes que tú cortas tu pasto cada semana, especialmente en esta temporada. Because if not, it would be a jungle. Porque si no va a ser una jungla. Y'all know who don't cut the grass because it's a jungle. Tú sabes que no cortas el pasto porque ya está demasiado grande. You know grande. When a house is vacant because ain't nobody living there to cut the grass. Sabes que una casa está vacía porque no hay nadie viviendo allí y el pasto crece. Nobody live there. Alguien vive allí porque like a jungle. Eso ese pasto ya está muy alto. That means it already does what it does. Quiere decir que ya hace lo que hace. And when nobody maintains it, it just gets out of control. Y cuando nadie lo mantiene se hace un descontrol. Why? Because when God planted it, he never stopped it. Porque cuando Dios lo plantó, nunca lo paró. When God released it, he never cut it cuando off. Dios lo soltó, nunca lo cortó. He said, let the man tend the garden. Dijo, deja que el hombre mantenga let el jardín. Let the man keep the garden. Deja que el hombre mantenga because el jardín. Because once I do something, porque cuando I don't yo stop hago it. Algo, yo no paro. That means once God planted this thing. Quiere decir que cuando Dios plantó esta cosa. If all the people would disappear, it would just si go todo el mundo se desaparece, into this big green thing. Y se van en esta cosa grande, verde. There's cities that are abandoned. People move out of the city. Ciudades abandonadas. Move out of the city. There's a bunch se mueven of de la ciudad y se van. In the east, up east. Allá al ureste. You know, they used to be all big production and donde había and mucha that. Producción, and esto y el otro, y de repente la gente se mueve. When people move out, cuando la gente se muda, creation moves in. La creación se mueve. Takes over the building. Toma del edificio. There's structures hidden. Hay estructuras escondidas. In the jungles right now. En la selva ahorita. That people used to live there. Donde la gente antes vivía allí. Used to clear the fields. Antes jugaban allí el campamento. Hacían sus templos. And when all the people left. Y cuando todo el mundo se fue. All creation just took it over. Toda creación tomó de eso. Why? Because God ¿por qué? Planted it. Porque Dios lo plantó. Because he said it. Porque lo dijo. Because he put it there. Porque lo puso allí. And when we move in, y cuando nosotros movemos adentro, we cut it and we clean lo it cortamos, and, lo limpiamos. But if we move out, pero si nosotros nos what God said lo que Dios again. Dijo, hace de nuevo. Without you being there, sin tú estar ahí, it happens again. Se hace de nuevo. Isn't that right? ¿Acaso no es cierto? All you do is cut the grass. Todo lo que tú haces es cortar trim el the pasto trees. Y cortas allí cut el árbol. The bushes. If you walk away, si tú caminas they're ahí, just going to keep growing. Van a seguir creciendo. This is an image of the kingdom esa of God. Es una imagen del cielo de Dios. You better figure out you should jump in and participate. Tienes que darte cuenta de brincar y participar. Because what God says porque just lo keeps que Dios on dice, going. Sigue siendo. Let's go. Once God says something to cuando you, Dios te dice algo a ti, like you'll never be broke another day in your life, vas a ser pobre otro día de tu vida. Hey, just jump in, hey, brinca, and it'll just keep on y going. Vas a seguir yendo. Oh, are you here? Estás aquí. Oh God, all we gotta do is tend it. Lo que tienes que hacer es mantenerlo. Take care of what God said. Cuidar de lo que Dios dijo. Tend to what God said. Mantener lo que because Dios dijo. What God said porque lo que Dios going. Dice va a seguir haciendo. With or without you. Contigo o sin so ti. So you can be in it with entonces him, puedes estar con él adentro. Or just go on without you. O va a seguir sin ti. We gotta choose to be in it. Tenemos amen. Que escoger estar ahí. He said again in verse 30. Y dijo otra vez en el 30. To what shall we liken the kingdom of God? ¿A qué haremos semejante al reino de Dios? Or with what parable or mystery? ¿O con qué parábola la comparamos? Shall we picture it? De imaginarla.
Give me an image of the things of God. Dame una imagen de las cosas Show de me Dios. What the things of God look like. The Enséñame kingdom cómo of God. Se ve el reino de Dios. Show that thing to me. Enséñame esa cosa. Let me see it. Deja verla. And this is what he says. Y eso es lo que él dice. Oh, he didn't say that. I don't know. What are we going on up there? Do we have somebody back there that can fix that? Hello. Somebody. Somebody say somebody. Alguien di alguien. He said, "To what shall we liken the kingdom of God?" Dijo, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? Or with what parable? ¿O con qué parábola? Shall we picture it? Lo podemos imaginar. How are we going to see the kingdom of God? ¿Cómo vamos a ver el reino de Dios? What does the kingdom of God look like? ¿Cómo se ve el reino de Dios? This kingdom you're born into. Este reino donde tú naciste, yes to cuando Jesus. Tú le dices sí a what Jesús. What does this thing look like you're born into? ¿Cómo se ve esta cosa en donde naciste de nuevo? Ask your neighbor, what does it look like? Dile a tu vecino cómo se ve. What does it look like? ¿Cómo se ve? Jesus said, "It is like a mustard seed." Jesús dijo, es como una semilla de mostaza. Which, when it is sown, que cuando se siembra. So just because you have a mustard seed, entonces simplemente porque tienes una semilla de does mostaza, does not mean you have the kingdom. No quiere decir que tienes el reino. So you got $5 in your pocket, you ain't got the kingdom. Entonces tienes $5 en tu bolsillo, but no tienes el reino. Pero en cuanto tú siembras ese dinero, tú tienes el reino. So you could have a mustard seed. Puedes tener una semilla de mostaza. He said, but that thing must be sown. Pero esa cosa tiene que ser sembrada. Amen. Amen. He said, it is like a mustard seed, which, when it is sown, que, so the que cuando image, es sembrada, la imagen, the image of the kingdom, la imagen del reino, is the mustard seed, es el grano de mostaza, in action being sown, en acción siendo sembrada, because as long as the seed is in your hand, porque mientras la semilla está en tu mano, it is not in action, no es una acción. Everything about the kingdom of God, todo del reino de Dios, is action. Es acción. It's action. Es acción. Faith is an action. Fe word. Es acción. Everything about the Lord, todo del Señor, is movement. Es movimiento. Action. Acción. Flow. En fluir. Isn't that interesting? ¿Acaso no es interesante? But a seed, pero una semilla, has no flow. No tiene fluir. Doesn't move. No se mueve. Until it is sown. Hasta que es sembrada. And this is what Jesus explained. Y esto es lo que Jesús explicó. So many times. Entonces muchas veces. We come to God. Venimos al Señor. And we don't know how God works. Y no sabemos cómo el Señor trabaja. But yet we need God to work. Pero aún necesitamos que Dios trabaje. And yet Jesus gives us an image. Y Jesús nos da una imagen. Of the workings of God. Del cómo trabajan las cosas de Dios. ¿Acaso no es maravilloso? So you're not left out. Para que tú no estés fuera. You just got to know how to read the picture, solo right? Tienes que saber cómo leer la imagen bien. You hear me? ¿Me escuchas? You can all look at the same picture and get the wrong results. Todos pueden ver la misma imagen y tener los resultados equivocados. It's true. Es cierto. You can see a picture and be puedes like, ver oh, una imagen. I saw a guy with a mustache. Yo vi a un hombre con no una barba. No guy with no mustache. Ahí no había ningún hombre con barba. I feel for the police, man. A mí yo me siento por los hombres de oficiales. Yeah, he is right there. He ahí está allá afuera, mira, acaba de llegar. Can you identify them? ¿Puedes identificarlo? What did they look like? ¿Cómo se veía? They had a purple shirt. Tenía una camisa morada. What did he look like? ¿Cómo se veía? He had a green shirt. Tenía una camisa verde. What color shirt did he have? Entonces, ¿qué color de camisa tenía? Oh, he right there, purple shirt. He did it. The one in the purple shirt. Purple shirt. El que tiene la camisa morada, él lo hizo. I just got out of church. What do you mean? Yo acabo de salir de la iglesia. ¿Cómo que fui yo? Had a green shirt. Tenía una camisa verde. I was asleep. Yo estaba dormido. I remember we got robbed when I was a child. Yo me acuerdo que nos robaron cuando yo era niño. I was just in the place. Yo simplemente estaba ahí. I was a little boy. Yo era un niño chiquito. So I don't remember much, but I do remember. No me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo de ciertas cosas. My sister and my other sister. Mi hermana y mi otra hermana. And the guy who got robbed, you know. Y el hombre que fue robado. They said, this is what he looked like. Le dijeron, así se veía. And they all gave a description of like three different people. Y todos dieron una descripción de tres personas diferentes. So the police pick up everybody in the neighborhood. Donde la policía recogió a todos aquí del vecindario. Is this him? ¿Este es él? No. No. Next, is this him? El otro, ¿este es él? No. No. Do you know they were all short guys? ¿Sabes que todos eran hombres chaparritos? Three short Hispanic dudes. Tres hombres chaparros, hispanos. They were tall white guys. Y habían hombres blancos altos. Yeah, I remember. Yo me acuerdo. We're sitting in the store. Estábamos ahí en la tienda. I don't remember that guy. Yo no me acuerdo de ese hombre. People in jogging suits. La gente allí vestidos como que fueron a correr. Down the street. He said, well, you were running. Por la calle, pero estabas corriendo.
I feel for the policeman. Yo me siento por los they policías. They gotta go off your image. Tienen que ir a través de tu imagen. What you think you saw? Lo que tú piensas que viste. How you think you understand what happened? Como tú crees que entiendes que lo que ocurrió. That's why there's 15 different stories. The one por eso hay 15 diferentes historias en la situación. Amen. Amen. But Jesus gives us a clear picture. Pero Jesús nos da una imagen clara. But even in having a clear picture in the Word. Pero aún tener una imagen clara en la palabra. Does it create a clear picture in your heart? Crea una imagen clara en tu corazón. Go ahead. Bless the Lord. Sister. Dale un aplauso al Señor. I think only one person caught that. Yo creo que solamente una persona tuvo eso. Because if I describe to you a house, you already got a picture. Porque si yo te doy a ti una imagen de una casa, if ya tienes la imagen. If I tell you, a car with four doors. Si yo te digo un carro con cuatro puertas y es rojo. And you got an image in your mind of a car that's red. Y tú tienes una imagen en tu mente de un carro con cuatro puertas rojo. But it might not be the one I see. Pero tal vez no es el que yo veo. So you driving the wrong car. Entonces tú estás manejando el carro equivocado. Because that's not the one I bought, paid for, and waited for. Porque ese es el que yo compré y te pagué para ti que te está esperando. So Jesus is giving us images of the kingdom to make a clear picture in our heart. Entonces Jesús nos da imágenes claras para tener en el corazón. ¿Cómo trabaja este sistema? Because it's not a religion. Porque no es una religión. It is a system. Es un sistema. And the system works only certain ways. Y el sistema trabaja de cierta manera. Amen. Amen. It only works certain ways. Solo trabaja de cierta manera. It doesn't work for you just no because trabaja you para think ti it works simplemente porque tú crees que trabaja para ti. Anybody got a miracle because they thought it was going to work for them? ¿Alguien tuvo un milagro porque pensó que iba a trabajar para ti? How you got a miracle? Y no sabes cómo recibiste ese milagro. Most of the times people don't. Muchas veces la gente no sabe. It just somehow bam. Simplemente de alguna manera bam. It just worked out. They don't know. Trabajó y no saben because cómo. Because they can't duplicate it. Porque no pueden duplicarlo. I say, do it again. They can't do it again. Le digo, hazlo otra vez y no pueden hacerlo. Because they don't know how. Porque no saben cómo. They just slipped into a miracle. Simplemente llegaron don't a un milagro y no saben bless cómo God, lo recibieron. Bendice al Señor que lo recibieron, pero no saben cómo obtenerlo de nuevo. I don't know. Necesito un financiamiento de liberación. I don't know how I got a good yo no sé cómo tuve un buen trabajo. But if you actually analyze their life, pero si tú analizas su vida, there's something that happened in there. Hay algo que ocurrió allí. That broke that thing open. Que rompió esa cosa. So if you know what you did to break it open, entonces can si you, sabes lo que hiciste para romperlo, can you, puedes, can you, puedes, can you, puedes, can you do it again? Puedes hacerlo de nuevo. You can do it again. Puedes hacerlo de nuevo. You can get it. Puedes obtenerlo. Again. Otra vez. If you got healed one time, can you get? Si fuiste sanado una vez, can, puedes. If God delivered you once, can si he? Si Dios te liberó una vez, puede. But if you don't know how. Pero si no sabes cómo. This is why miracles are. Es por eso que los milagros. You know, financial breakthroughs. Financieramente. They happen some here. Ocurren unos aquí. And then 5 years later. Y luego 5 años después. Then maybe 10 years later. Again. Tal vez 10 años después. But if you can figure out. Pero si puedes averiguar cómo. In your heart. En tu corazón. How to get it to happen every day when you want it. Cómo hacer que se haga todos los días como tú quieres. That like every day you bump into another opportunity. Todos los días tú te encuentras con otra oportunidad. And you're working on the one opportunity. Y trabajas en esa oportunidad. And now another opportunity. Y ahora otra oportunidad. It's too much. I can't do es it. Es mucho. No sé cómo hacerlo. I don't know about you. That's been no the story sé de of my ti, life. Pero esa es la historia de mi like, vida. Oh my God, that's dije, too much. Dije, ay, Dios mío, es mucho. Ay, Lord. Amen. Amen. So he says this. Entonces él dice to esto. What shall we liken the kingdom of God? ¿A qué nos podríamos ir al reino de Dios? Or with what parable or mystery? ¿O con qué parábola? Shall we make a picture of it? Podemos ver una imagen. He said it's like a mustard seed. Dijo es como un grano de mostaza. Which when it is sown on the ground. Que cuando se siembra en tierra. It's the smallest of all the seeds on the earth. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. But when it is sown. Pero cuando es sembrada. But when it is sown. Pero cuando es sembrada. That's the second time he said it. Es la segunda vez que lo dice. But when it is sown. Pero cuando es sembrada. Said it twice in one lo dijo setting. Dos veces. Because let me influence your hearing. Porque deja influencia a ti tu escuchar. He said it was
when it was sown. Dijo que era cuando fue sembrada. Which means everything about the kingdom of God is action. Que quiere decir que todo el reino de Dios es acción. This is why religion doesn't work. Por eso religión no trabaja. Because there's no action in religion. Porque no hay acción en religión. We just show up and we went to church. Simplemente llegamos y fuimos a la iglesia. There's no action in y there. No hay acción ahí. There's no movement in no hay movimiento. Just went to listen. Es cuando escuchas. I heard. Yo escuché. I'm blessed. Soy bendecido. Went home. Fui a la casa. Went to work on Monday. Fui a trabajar el lunes. Same problem. Mismo problema. Isn't that right? ¿Acaso no es cierto? This is why we need action. Es por eso que necesitamos acción. Because the kingdom of God is always an active kingdom. Porque el reino de Dios siempre es un reino activo. Go back to what's his name, Jacob. Hay que ir otra vez a Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Brother Jacob. El hermano Jacob. Jacob fell asleep. Jacob se durmió. The Bible says his heart opened. La Biblia dice que su corazón se abrió. And he was in a dream. Y estaba en un sueño. And he saw angels. Y vio ángeles. Doing what? Haciendo qué? I say that. What were the angels doing? ¿Qué estaban haciendo los ángeles? They weren't sleeping. No estaban durmiendo. They weren't just standing there. No simplemente estaban ahí parados, estaban moviendo. The angels were moving. Los ángeles estaban moviendo. Up and down. Arriba y para abajo. In and out. Adentro y para afuera. All around. Todo alrededor. This is the image of the kingdom. Esta es la imagen del reino. See, whether you know it or not, ¿ves? Your grass o no, el pasto is growing. Está creciendo. You just don't know it until it's already. Tú no lo sabes hasta que ya está. It's an image of the kingdom. Es una imagen del reino. That everything is always moving. Y todo siempre se está moviendo. So why aren't we always moving? Entonces, ¿por qué nosotros nos estamos moviendo? Somebody say, I choose to get in the flow. Alguien dijo, yo escojo estar en el fluir. So your grass is always growing. That's entonces, why you always gotta cut. Tu pasto siempre está creciendo. Even in the winter time. Aún en el invierno. Even in the winter. Aún en el invierno. It's just a lot slower. No más que es un poco más lento. So we have a lot of Christians that their life is nothing but winter. Tenemos muchos cristianos que su vida es el invierno. So everything grows. Y todo crece. Slow. Bien lento. I don't know about you. I like that. Yo no sé de ti. A mí I like me that. Gustó have to eso. Cut my grass every tener week. Que cortar mi pasto. Cut it again. Córtalo otra vez. Because I know it's growing. Porque yo sé que está creciendo. I know it's moving. Yo sé que está moviendo. This is the story of your life. Esta es la historia de tu vida. That everything shall be moving. Que todo se va a estar everything moviendo. Shall be flowing. Todo va a estar fluyendo. Everything shall be growing. Todo va a estar creciendo. It should be consistent, overflow. Que va a ser consistente y va a fluir. Di, yo lo recibo. Somebody say, I'm growing right now. Di, yo estoy creciendo ahora. I'm receiving right now. Yo estoy recibiendo ahora. So he says it's the smaller than all the seeds on the earth, but when it is, somebody say when it is. Alguien después de. That's the action. Esa es la acción. So if we're not being active in the kingdom, si no we're somos not activos moving en el like reino, we should. No nos estamos moviendo. God's not moving for you. Dios no está moviendo por ti. Your movement moves God. Tu movimiento mueve a Dios. Are you with me? ¿Estás conmigo? See, because God is moving with or without us. Ya ves, porque Dios se mueve contigo sin ti. Jacob was asleep. Jacob estaba dormido. He wasn't moving. Él no se estaba but moviendo. Angels were moving, pero he los ángeles moving. Estaban moviendo y él no. He woke up and said, I should have been moving. Él se levantó y dijo, yo me hubiera movido. In other words, I should have jumped in. En otras palabras, hubiera brincado went adentro up to heaven and came back. Y ir al reino y luego regresar. But then he said, like, ah, God pero luego was dijo, here. Oh, Dios estaba and aquí. I didn't even know it. Y yo no lo sabía. That's sometimes Christian folk. A veces es la gente cristiana. God is here, they don't even know. Que Dios está aquí, ni siquiera lo saben. God is moving around their life, they Dios está know. Moviendo en su vida y no lo saben. When are we going to jump in? ¿Cuándo vas a brincar? Say, it's time to jump in. Di, es tiempo de brincar adentro. Every day, jump in with todos God. Los días, brinca con Dios. Because God is constantly moving. Porque Dios constantemente se mueve. God is constantly moving. Constantemente se mueve. Constantly moving. Constantemente se mueve. That means God is always constantly moving. Quiere decir que Dios constantemente you se mueve. Jump in with his tienes moving. Que brincar con su movimiento so your life can be moving. Para que tu vida sea movida. My life's moving now. Di, mi vida es movida ahora. My life is moving now. Mi vida se está moviendo ahora. I refuse to be stuck. Yo me niego a estar estancado. I curse stagnation. Yo maldigo estar in estancado our life today. En mi vida ahora. In Jesus name. En el nombre de Jesús. But when it is sown, pero después de sembrado, it grows up. Crece. And becomes greater y se hace la mayor than all the herbs. De todas las hortalizas. Watch this. It shoots out. Y echa grandes ramas. I love the way me gusta Jesus a mí. Describes it. Como Dios le da aquí una descriptiva. Jesus said it shoots out Jesús large branches. Dijo que sale. Your life shooting out. Que tu vida salga.
your life just bam, que tu vida de repente, pa, de repente, bam, en una noche, de repente, overnight, boom, en de repente sobre la noche, you didn't even know, just bam, y no sabías, bam. This is what he said. Es lo que él dijo. This tree, all of a este sudden, árbol de repente dio ramas. See, when you get outside of yourself, you realize God can do it in your life. Ves cuando sales afuera de ti, ves lo que Dios puede hacer en tu vida. Stuck natural ability. No estás en casa estancado. Este hombre tiene esta cosa. This man has this thing about este hombre tiene esta cosa. Stuck. De estar estancado. I don't know, this natural man likes to be stuck. Un hombre in natural trouble. Le gusta estar estancado. Stuck in problem. Estancado en pobreza. But the supernatural man, pero el hombre sobrenatural. He likes to shoot out. A él le gusta de repente salir. Jump out, just go. Brincar y ir. He likes growth. A él le gusta crecer. He likes movement. A él le gusta moverse. He likes to shout. A él le gusta gritar. He likes to run. A él le gusta correr. He likes to dance. A él le gusta bailar. But this outer man, like, pero este hombre de afuera, I'm tired. Estoy cansado. The Bible says the flesh is weak. La Biblia dice que but la the carne, spirit is willing. Pero el espíritu like está I'm ready to take over. Yo estoy listo I'm ready para to tomar. Break out. Yo estoy listo para salir. Why? Because your spirit man ¿por qué? Porque tu is hombre born of the kingdom of God. Es nacido en el reino de Dios. Somebody say, let's go. It grows up and becomes greater than all herbs. Se hace la mayor de todas las hortalizas. It shoots out large branches. Y echa grandes ramas. So that birds of the air. De tal manera que los pájaros del cielo. They nest in its shade. Pueden hacer allí en la sombra. This is an image. Es una imagen. Of the kingdom of God. Del reino de Dios. For you, para ti, that you are nothing but a small seed. Que tú no eres nada más que una semilla chiquita. You are nothing but a small seed. Eres una semilla chiquita. Amen. Amen. But if you're planted. Pero si eres plantado. But if you're planted. Pero si eres plantado. But if you're planted. Pero si eres plantado. But if you die. Pero si tú mueres. You shall live. Tú vas a vivir. You're planted. Eres plantado. Your life will just begin to shoot out. Tu vida de repente va a empezar a just expand to the left. A expandir a la expand izquierda. Expand to the right. Expandir a la derecha. You'll wake up one morning. Vas a levantarte una mañana. You're in another environment. Y estás en otra atmósfera, en otro avivamiento. You wake up, be like, I ain't broke no more. Te levantas y dices, yo no soy pobre más. Just going with God. Yo voy con Dios. That's my story. Esa es mi historia. That's my story. Esa es mi historia. That's what God did for me. Es lo que Dios hizo That's por what mí. God is doing for you. Es lo que Dios está haciendo por ti. Stop striving. Para de estar estancado. Stop trying. Para de tratar. Get in God. Métete con Dios. Plant yourself. Plántate. Stop trying. Para de tratar. We try so hard. Tratamos tanto. God moved on. Y Dios se movió. We're still trying from yesterday. Y tú sigues tratando de God ayer. Moved on. Y Dios se movió. Stop trying. Stop trying. Para de tratar. Plant yourself in God. Plántate en Dios. You get planted, sown. Cuando tú eres plantado, sembrado, you yourself, tú mismo, start advancing, empiezas a avanzar, start taking over, empiezas a you tomar, don't even know how. Y no sabes cómo. I have no idea half the stuff that happened in my life. Yo no sé cómo media cosa de mi vida ocurrió. Yo no sé cómo. I know who. Yo sé quién. But I don't know how. Pero yo no sé cómo. I was preaching over there at BLCC. Yo estaba predicando hoy en I la was mañana. Telling the one guy, y le decía yo al hombre, yo no sé cómo. We were in a car. Estábamos en un carro. On one highway. En una carretera. And ended up on a whole other highway. Y terminamos en otra carretera diferente. I don't know how. Yo no sé cómo. I know who. Yo sé quién. I know who picked me up. Yo sé quién me recogió. I don't know how. Pero no sé cómo. Did we just fall apart? Simplemente allí nos quebrantamos. Go with the wind. Fuimos con el viento. And come back together. Y nos juntamos de nuevo. I don't know how. Yo no sé cómo. How did the whole car? Como todo el carro. Disappear. Se desapareció. And reappear. Y se apareció. With us. I don't know how. Pero yo no sé cómo. While we're inside. Mientras estábamos adentro. I don't know how. Yo no sé cómo. Did we go through a hole? Fuimos en un hoyo. And come out y de repente hole. Salimos en otro hoyo. Yo no sé cómo. I'm telling somebody. Le hago a alguien. I don't care how. A mí no me importa cómo. Tú vas a ser. Vas a salir. Yo no sé cómo. But I know who. Pero yo sé quién. I don't know how. Yo no sé cómo. How?
¿Cómo? How does a man disappear? ¿Cómo un hombre se desaparece y luego se aparece? Without a scratch. Sin ninguna raya. I don't know how. Yo no sé cómo. But I know who. Pero yo sé quién. I don't know where money came from. Yo no sé de dónde vino el dinero. I know money came. Pero yo sé que vino el dinero. I don't know how food got on my table. Yo no sé cómo la comida llegó a mi mesa. Sometimes it was this person. A veces era esta persona. Sometimes it was this situation. A veces era esa situación. Yo no sé cómo. But I know who. Pero yo sé quién. Oh, hey. Resha. I don't know how. Yo no sé cómo. But I know who. Pero yo sé quién. I know who. Yo sé quién. And I know what I did. Y yo sé lo que hice. I planted myself. Yo me planté. I stuck myself in the ground. Yo me puse en la tierra. I planted my life. Yo sembré mi vida. In God. En Dios. And I didn't let the wind of trouble y blow me out. Yo no dejé que el viento de problemas me saque. Bible says you're planted. La Biblia dice que eres plantado. You're a palm tree planted. Que eres como una palma plantado. Junto del río. Mm-hmm. Planted. Plantado. Somebody got to get planted. Alguien tiene que ser plantado. Stop letting the wind blow on your life. Para de que el viento sople sobre and tu vida. Uproot your life. Y te saque de allí. Uprooted so much. Que te saque la raíz tanto. And think we're gonna be all right. You y pensar right que vas a estar bien. No puedes estar bien. No plant. No hay ninguna planta that has been planted. Que fue plantada. Gets uprooted. Se quita de raíz. And survives. Y sobrevive. Without getting planted. Sin ser plantado. Even a mustard seed. También una semilla de mostaza. That thing is in the ground. Esa cosa está and en la tierra. It starts to grow. Y empieza a crecer. And it's plucked up. Y se saca. It must be replanted. Tiene que ser replantada. Am I helping somebody? Estoy ayudándole a alguien. I'm talking to somebody. Yo le estoy hablando a alguien. God wants to shoot some things out your life. Dios quiere quitar ciertas cosas de tu vida. I'm talking about large branches out of your life. Y hablo de ramas grandes. Supporting structures out of your life. Dándole soporte a estructuras en tu vida. It's supposed to be a supporting system. Tu vida debe de ser un soporte del sistema. The Bible says the birds of the air come and nest in this tree. La Biblia dice que los pájaros del cielo vienen y tienen sombra. Dice el Dios que tú eres ese árbol. You are an example of the tú eres un ejemplo del reino. You become the picture. Tú te haces la imagen of the kingdom of del God. Reino de Dios. Well, when people can't see the correct picture, cuando la gente no puede ver la imagen correcta, and there you are, y ahí estás tú plantado, with big branches, con ramas grandes, with the birds of the air just con los nesting, árboles de fuera en la sombra, and looking for the kingdom. Y están viendo al reino. Say, you've been looking for me. Me has estado buscando a mí. You've been looking for me. Me has estado buscando you've a mí. You've been looking for the wrong picture, but this has is the picture. Has buscado la imagen correcta, pero esta es la imagen. Are you here? Estás aquí. You become the image. Tú te haces la imagen. Of the kingdom of God. Del reino de Dios. So people don't have to question. Entonces la gente no tiene que preguntarse. Is God real? Dios es real. Does God do this? Dios hace esto. Does God still do that? Dios sigue haciendo eso. You're the image. Tú eres la imagen. God still blesses children. Dios look at sigue me. Bendiciendo los hijos. Mírame look at me. You a mí. Ain't seen nothing yet. No has visto nada todavía. Tell your neighbor, you ain't seen nothing vecino, yet. No has visto nada todavía. No has visto nada todavía. No has visto nada todavía. You coming into it, huh? Tú estás llegando a eso. You moving into it, huh? Estás moviendo en eso. Into it. You ain't seen estás yet. Moviendo. No has visto nada todavía. I remember when we first got on this block. Yo me acuerdo cuando apenas llegamos a este bloque. Cuando apenas llegamos everybody a este bloque. Y'all the new people. Todos decían, oh, tú eres la persona nueva. Y'all don't know. Oh, tú no sabes. Call me what you want. Llámame lo que quieras. But I've been around the block. Pero yo he estado aquí en la cuadra. I've walked with God for a while. Yo he caminado con Dios un buen tiempo. Amen. 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 For a while. Un buen tiempo. What was I saying? I was saying something. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo algo. I think I was right about here. I was right about here. Yo estaba aquí, yo estaba aquí, yo estaba aquí. What was I saying? I was saying something. Yo estaba diciendo algo. They think you're the newbie. The new que tú eres el nuevo, que tú eres el nuevo. And people come from places. Y la gente viene de lugares. They don't want to listen to me. Y no quieren escucharme. Because they think I'm a new kid. Porque creen que yo soy nuevo. So they don't want to hear the new kid. Entonces no quieren escuchar al hombre nuevo. Quieren enseñarle al niño nuevo. We just want to help you. Sí, solo te queremos ayudar. Like, okay. Y tú dices, right. Okay. And then we get people come in and they're like. Y luego vienen gente y dicen.
You're a man of God. Tú eres un hombre de Dios. I got this thing going on. Yo tengo esta cosa que me está ocurriendo. Said, right, cool. Dijo, okay. God's telling me. Dios me está diciendo. It's crooked. Que estás torcido. I said, you sure God told you to do that? ¿Estás seguro que Dios dijo que hagas eso? Know, oh, sí, sí, yo sé. You see? I know. Yo sé. I said, all right. He said, we're going to do this for you. Vamos a hacer esto por ti. We're going to do that for y you. Y vamos a hacer eso por we're ti. Get you a big sign. Te vamos a dar aquí said, algo grande. Are you sure God told you to do that? ¿Estás seguro que Dios te dijo que hagas eso? Oh, yeah. Oh, I said, sí. When you prayed, did God tell you? Dije, cuando oraste, oh, yeah, Dios te dijo. Dijo, sí, yo escuché a Dios. Adentro de mí. Watch, listen. Mira, escucha. Inside of me, God said, mm. Adentro de Dios, Dios me nope. dijo, no. Mm. Watch this. Mira esto. Nope. No. They come to me. Vienen a mí. I said, what you waiting on? Dije, ¿qué estás esperando? Te estoy esperando a ti. Okay. All right. All right. I said, well. Dije, did God tell you to do it? Dios te dijo que lo oh, hagas. Oh yeah, God told me to do it. Oh sí, Dios me dijo que lo hagas. I'm gonna take all that money. I'm gonna bless your church. Voy a tomar todo ese dinero y voy a bendecir tu iglesia. I said, amen. Dije, amén. Then they come crying. I said, y luego vienen llorando. They stole all my money. Said, me robaron todo mi dinero. Dije, ¿qué? Said, oh, yeah. Stole all my money. Robaron todo mi dinero. I said, it's funny. Now it's my fault. Dijo, ahora es mi culpa. It's my fault they stole all your money, es but mi you culpa que te me. Robaron todo tu dinero. You know how many times this happened? ¿Sabes cuántas veces ocurrió? First the blade. Primero la navaja. Then the ear. Y luego el but oído. Then, y luego. People come around. La gente se voltea. Which is the harvest of. Que es la cosecha. Come on, come on. See, they're a little slow. Somebody's a ya little lo hicieron, slow. Lo hicieron lento, lo hicieron lento. Yeah, I think somebody's a little slow. Yo creo que alguien I es un poco lento. You know how many people come around and say that? ¿Sabes cuánta gente viene y me dicen first eso? The blade came around. Primero la navaja. And it didn't work out. Y luego no trabajó. Then the ear came around. Y luego vino el oído. And they got robbed too. Y fueron robados también. But then there's this other thing in the scripture that pero says, luego hay otra cosa en la escritura then the que full dice, corn in the ear show up. Que luego de repente llegó. And that's when you harvest that one. Y es ahí cuando tú tomas la cosecha de esa. I think somebody's missing my understanding. Yo creo que alguien no me entiende. You see, because the seed of the word porque la semilla de la palabra will do what it says it's going to do. Va a hacer lo que dice que va a hacer. And people say, y la gente dice, I got this big money deal coming, pastor. Yo tengo este negocio de dinero que viene. You know how many times this happens since we moved to this block? ¿Sabes cuántas veces ha ocurrido desde que me moví? I'm trying to tell you, first the blade, it happened. Quiero decirte, primero la navaja. Which you can't eat it. No puedes comértela. You see, 20 minutes later, we'll get it. 20 minutos después, lo vas a obtener. Pastor, we're going to buy you a new building. We're going to do this. Te vamos a comprar el edificio. Oh, está bien. Bendito sea Dios. Are you sure God told you? ¿Estás seguro que Dios te dijo? Oh, yes, the Lord. Oh, sí, es el Señor. 3 months later. Tres meses después. Oh, Dios mío. I lost $400,000 on the deal. Perdí 400 millones de dólares. ¿Cuánto dinero perdiste? Because you couldn't hear me ask you. Porque no podías escucharme decirte si Dios te dijo. First the blade. Primero la navaja. Then other people come. Y luego viene otra gente. And go, oh, we like your ministry. Oh, a mí me gusta tu ministerio. We're gonna bless it. I said, all vamos right. a bendecirlo. All right. Está bien. Scripture gives you detailed information. La escritura te da detalles about when de información you're believing God for de cuando tú estás creyéndole a Dios por algo. Things begin to come and que talk cosas to you. Empiezan a venir a hablarte. And usually the first two y de are por not sí the los right primeros ones. Dos no son los correctos. But when the third one shows pero up, cuando viene el tercero. When the third one shows cuando up, viene el tercero, 99% of the time, the third one is carrying the fruit. Del tiempo, la tercera tiene la fruta. This is why you'll say, oh, they're going to get you on this decir, team. Oh, and that doesn't aquí, come through. Y eso no and then viene. They say, we're going to try to get you on luego this dicen, team. Oh, and that doesn't este come equipo, through. Y eso no but va then servir. The pero next luego, round. En la segunda ronda. Now your face is all over ahora ESPN. Tu cara está en todo Houston. With the shirt that says, I go to that camisa church. Que dice, yo voy a esa iglesia. I go to that church. Yo voy a esa iglesia. That church that believes in buildings multimillionarios. For the kingdom of para God. El reino de Dios. What
God wants to take your life. Dios quiere tomar tu you vida. Are now in seed form. Ahora estás en forma de semilla. Tienes que ser plantado. But to be planted is to stay rooted. Es estar because en raíz. The plan of God porque el plan is to de turn Dios you es de into a massive tree. En un árbol masivo. So every time we uproot ourselves from entonces, faith, siempre que nos quitamos de raíz de la fe, we uproot ourselves from nos faith, quitamos de fe, we uproot ourselves from believing, quitamos la raíz de we creer, are taking ourselves out of the kingdom nos system. Estamos quitando del sistema del reino. We take ourselves out of the kingdom system. Cuando nos quitamos del sistema del reino, and every time we uproot ourselves, y siempre que nos quitamos de raíz, we are not getting the results we should be getting. No estamos recibiendo los resultados que debemos de recibir. Are you with me? ¿Estás conmigo? In other words, your life should be so much further. En otras palabras, tu vida debería estar mucho más avanzado. Than the depth of your roots. No puede ir más allá de lo más que está profundo de tu raíz. Are you here? ¿Estás aquí? That means the deeper your roots. Quiere decir que entre más profundo tu raíz, the greater your life. Más grande tu vida. The deeper your roots in God, entre más profundo tu raíz en Dios, más mayor será tu vida. The deeper your roots are in His Word, entre más raíces están su palabra, the greater your life will be. Más mayor será tu vida. Don't give me no education. No me des educación. Give me roots. Dame raíz. Because roots produce fruits. Porque raíz produce fruta. I said roots produce dije raíz fruits. Produce fruta. If there's no root, you'll never si have no fruit. Hay raíz, no vas a tener fruta. You can talk about God all your puedes life, hablar de Dios toda tu vida, but never bear the fruit. Y nunca tener la fruta. Because it's not about talking. Porque no es de hablar. It's about being rooted. Es de estar en raíz. This is an image of the kingdom of esta God. Es la imagen del cielo the image de Dios. Of the kingdom of God el reino de is Dios to be planted, es de ser plantado, is to be sown, es de estar and sembrado. Now the y ahora el reino de Dios starts in your life. Empieza en tu vida. Amen. Amen. So just because you look in the mirror, simplemente porque ves en el espejo, of your story right now, de tu historia ahorita, and you see nothing, y no ves nada. All you need to do is be planted. Lo único que tienes que hacer es ser plantado. And stay planted. Y quedarte plantado. Find the best soil. Busca la tierra más buena. And stay in that soil. Y quédate en esa tierra. I'm in the right soil. I'm in the right soil. I'm surrounded by the correct trees right now. Yo estoy alrededor de grandes árboles ahorita. See what God has a problem with. Entonces lo que Dios tiene un problema soil, es que hallamos buena tierra we it, y ponemos nuestros pies en él y luego hallamos otro lugar says, y Dios dice you'll never be nunca vas a ser quien yo te llamé a ser. This is why in America today, es por eso que en América hoy church hopping is of the devil. Brincar de iglesia a iglesia es del diablo. I'm talking about people come like, well, y hablo de que la gente viene. We're just looking. Oh, estamos buscando. You already have the wrong mind. Ya tienes la mente equivocada. Because you don't understand how the kingdom porque works. No entiendes cómo trabaja el reino. God takes you. Dios te toma. And God plants you. Y Dios te planta. And when God plants you. Y cuando Dios te planta. He usually tells the man of God. Él de por sí le dice al hombre de Dios. That there's a new plant. Que hay una nueva planta. So that the man of God can water the plant. Para que el hombre de Dios le pueda dar agua a esa planta. See, we ain't never been taught this. Nunca fuimos enseñado esto. No, because we just go. Porque simplemente vamos. Not y'all. No ustedes, no ustedes. Then people that should have been sitting next to you. La gente que debería estar al lado so de ti. So they become travelers. Porque se hace gente que viaja. Vagabonds, the Bible calls them. Gente que viaja. Vagabonds. Vagabundos. That means they carry their luggage. Que cargan su and maleta. And go from place to place. Y van de lugar en lugar. But they never get rid of their luggage. Pero nunca botan esa bolsa. So they can never grow. Entonces nunca pueden crecer. So America is filled with we just go from place to place. Entonces América está lleno donde vamos de lugar en lugar. But you should be looking for the correct soil. Pero deberías de buscar la tierra correcta. You're not looking for the great emotional feeling. No buscas de emociones. You're looking for the soil that will transform buscas your life. La tierra que va a cambiar tu vida. That'll take you from ashes. Que te va a llevar de sombras. Out of the ashes, amen. De las sombras, amen. Are you here? Estás aquí. Are you receiving something? Estás recibiendo algo. Hallelujah.
Hallelujah. Glory to God. Gloria Tell a your Dios. Neighbor, get planted. Dile a tu vecino, you ser want plantado. Your life to change? ¿Quieres que cambie tu vida? You got to get planted. Tienes que estar plantado. Your life will never change. Tu vida nunca va a cambiar. Until you get planted. Hasta que tú seas plantado. And when you find this soil right here, y cuando hayas la tierra aquí, better dig some deep roots. Vas a hacer unas raíces profundas. Because the warning always comes. Porque el advertimiento siempre viene. The warning always comes. El advertimiento siempre When you viene. Find a prophetic house, cuando hayas una casa profética, it's the enemy that tries to blow you out. Es el enemigo que te quiere soplar para afuera. The enemy always comes to el enemigo blow you siempre out viene prophetic a house. Soplarte para afuera. Because it's in the prophetic house porque es en la casa profética that Jesus came out of. Donde Jesús salió. Jesus came out of a prophetic house. Jesús salió de una casa profética. I said he came out of a prophetic Dije, house. Salió de una casa profética. So when you're in a prophetic house, entonces cuando estás en una casa profética, this is the house that Jesus comes out of. Esta es la casa donde sale Jesús. So you're in the right house. Estás en la casa correcta. I said you're in the right house. Dije, estás en la casa correcta. You're in the right house. Dije, estás en la casa correcta. Estás en la casa correcta. Hermana, yo te veo. Do I know you? Yo te conozco. Have I met you before? Yo te he conocido antes. Is this your first time here? Es tu primera vez aquí. I'm glad you're here today. Me da mucho gusto que estés aquí. Because I see this water. Porque yo veo esta agua. Like a current. Como que es un corriente. What they call that, rapids. ¿Qué le llaman eso? Un corriente fuerte, va rápido. There's a difference. Hay una diferencia. Between when a river flows fast. Cuando un río va rápido. Or there's a lot of rough water in the river. O hay mucha agua fuerte en el río. Because the water that it has rapids. Porque el agua que tiene corriente fuerte. It's because there's many rocks in the water. Es porque hay muchas piedras en el agua. And it disturbs the water. Y disturba el agua. When it's going downstream. Cuando va. And when I looked at you, y cuando yo te vi a I ti, saw much disturbance in yo the water. Vi mucha disturbancia en el agua. But I believe God today pero yo le creo a Dios that hoy God's hand is going to pull que some la mano things de out Dios va a sacar cosas because he says porque él dice in his word en su palabra that he will let you rest que él va a dejar que descanses by still waters. En aguas calmas. That is not water that doesn't move. No es agua que no se mueve. That's water that moves. Es agua que se mueve. That is not disturbed by no stuff es disturbada under it. Por cosas que está debajo de ella. And so God is telling me, entonces Dios me está diciendo en mi espíritu a dejarte saber that God is going to remove some things que Dios va a remover cosas that are hidden under the water, que están escondidas debajo del agua causing the water que está causando to be rough in a que el agua sea muy fuerte en tu because vida if his word is que si su palabra es that he makes me lie down in green pastures, que él me acuesta and he leads me y él me guía by the still waters. Junto de las aguas calmas. This is the word of the Lord to your life. Palabra para that tu you vida, are coming into a place a un lugar in which the waters shall become calm en donde las aguas se van a calmar, if you let God si tú dejas que remove Dios the brokenness, remueva lo que está remove quebrado, the hurt, mover el dolor, remove the hardness remover lo que está duro, that has been trying to come que and ha tratado stay de venir a quedarse in your life. En tu vida. Am I talking to somebody? ¿Le estoy hablando a alguien? Am I talking to somebody? ¿Le puedo hablar a alguien? Do you understand what I'm explaining? Sí, entiendes lo que te estoy explicando. Do you understand what I'm explaining to sí, you? Sí, me entiendes lo que te estoy explicando. You understand what I'm explaining sí, to you? Sí, entiendes lo que te estoy explicando. So my question is, entonces, are you? Mi pregunta es, are you in the right house? ¿Estás en la casa correcta? You're in the right house. Estás en la casa correcta. Because if you're in the right house, porque si estás en la casa correcta, God is giving me things to tell you. Dios me está dando cosas para to decirte. To let you know you're in the correct para house. Para dejarte saber que estás en la casa correcta. Marabosh karabas kerebosh karabas sobron brabash karabaya. You know how I knew I was in the right house? ¿Sabes cómo yo sabía que estaba en la casa correcta? You know how I always knew I was in the right meeting? ¿Sabes cómo sabía que estaba en la junta correcta? Because God always would speak to me. Porque Dios siempre me habla. I didn't have to try to get. Yo no tenía que tratar. You know, he would always speak to me. Él siempre me habla. I knew I was always in the right place. Yo siempre sabía que estaba en el lugar correcto. Because God would come and speak to me. Porque Dios viene y me habla. The voice of the man of God. La voz del hombre de Dios. Would always come right to me. Siempre viene a mí. Right where I'm at. Allí donde yo estoy. And I knew I'm in the right place. Y yo sabía que estaba en el lugar correcto. Because the place that God speaks. Porque el lugar donde Dios habla. Is the place you want to live. Es el lugar donde quieres vivir.
That's the place you want to live. Es ahí donde quieres vivir. It's the place you want to live. Amen. Es el lugar donde quieres vivir. Amen. So the tree is supposed to support the birds. Entonces el árbol tiene que darle soporte a los pájaros. It says so that the birds of the air may nest. Para que los pájaros del cielo puedan tener sombra. Under its shade. Debajo de su sombra. Isn't that what the Bible says? ¿Acaso no dice la Biblia eso? So what God does with your life. Entonces lo que Dios hace en tu vida. Is to bring rest. Es traer descanso to those aquellos that can nest que pueden hacer un hogar in your branches. En las ramas. So the birds entonces los pájaros and the trees y los árboles have a working relationship. Tienen una relación donde trabajan. It's an image es una imagen of the kingdom of God, del reino de Dios. That the birds and the trees, que los pájaros y los have árboles tienen una relación donde trabajan. A bird, un pájaro, will find a tree, hallar un árbol, that it can find life, donde puede hallar vida. Oh, you better say it. I said a bird, dije un pájaro, will find a tree, hallar un árbol, because that tree, porque ese árbol, becomes the life of the bird, se hace la vida del pájaro. Oh my God, go ahead, you can do better than lo that. Lo puedes hacer mejor. So times when we find a church, hay tiempos cuando hayas una we iglesia, fly from church to church, y vuelas de iglesia a iglesia, and we're not looking for life. Y no estás buscando vida. We cannot just fly from church to church. No puedes volar de iglesia a iglesia. We must look for life. Tienes que buscar vida. Because in the tree is the life of the bird. Porque en el árbol está la vida del pájaro. It makes a home. Hace un hogar. Your home is in the tree. Tu hogar está en el árbol. Where's your house at, sister? Right here. In the tree. In the tree. And the tree. And the tree. Builds the house. Hace la casa. I think five, maybe. I think yo five creo que people. Solo cinco think, captaron eso. Yeah. Instead, you call apartment locators. En vez tú le llamas a alguien que te busque un apartamento. Necesito un lugar donde quedarme. God said your house is in the tree. Y Dios dice, tu casa está en el árbol. And out of the tree, y del árbol, you shall find your home. Vas a hallar tu hogar. And if you find your home in the tree, y si hallas tu hogar en el árbol, you'll find everything in the home. Vas a hallar todo en el hogar. It'll be in the tree. Va a estar en el árbol. This is an image of the kingdom. Es la imagen del reino. It's too much for somebody. Eso es demasiado para alguien. Are you catching the picture? ¿Estás captando la imagen? Great man of God said this. Un buen gran hombre de Dios dijo don't go to a city and look for a job. No vayas a una ciudad a buscar un trabajo. Don't go to a city and look for a house. No vayas a una ciudad a buscar una find casa. The house of God he wants you in. Haya la casa de Dios and que él quiere donde estés y en esa casa. You'll find your house. Vas a hallar tu you'll casa. Find your business. Vas a hallar tu you'll negocio. Find your husband. Vas a hallar tu you'll esposo. Find your wife. Vas a hallar tu esposa. You'll find the house of God first. Vas a hallar la casa de Dios and then primero. You'll find everything y luego else vas a hallar todo connected lo demás to the house conectado of God. A la casa. This is the image. Esta es la imagen. But we've commercialized church so pero much. Hacemos todo de comercial everything en la iglesia. The church is commercialized. Todo de la iglesia es comercial. It's not an image of the kingdom no es una imagen del reino. Somebody say it is now. Alguien di ahora es. Right now. Ahora. In this tree. En este árbol. You'll find your family's peace. Vas a hallar la paz de tu familia. In this tree. En este árbol. You'll find the house. Vas a hallar la casa. But you. Que tú you must be planted. Tienes que estar plantado. You must be planted, tienes amen. Que estar plantado. You must be planted. Tienes que estar plantado. I said, you must be planted. Dije, tienes que estar plantado. Say, I choose to be planted. Alguien dice, escojo estar plantado. I keep my feet planted. Tener mis pies plantados. I work in this garden. Yo trabajo en este jardín. I live in this garden. Yo vivo en este jardín. Do you know the only time Adam was ¿sabes que la única outside of the garden? El único tiempo que estaba fuera del jardín Adán is when Adam sinned. Era cuando Adán dijo. And then God kicked him out of the garden. Y luego Dios lo sacó del jardín. And closed it off. Y lo cerró. That means sin. Quiere decir que pecado will take you out puede sacarte of the place that has been built for del lugar que fue hecho para ti. That's the only time Adam was es el único tiempo que Adán fue para afuera. Es cuando entró pecado y luego fue removido. Now God y ahora Dios has turned that thing around ha volteado esa cosa and said, come in y dijo entra and let sin get kicked out. Y deja que el pecado sea para afuera.
I said, come in. Dije, entra. Come inside the garden. Entra dentro come del jardín. Inside the house. Ven adentro and de la casa. Sin has to get out. Y el pecado tiene que salirse. Sickness has to get out. Enfermedad tiene que salirse. Poverty has to get out. Pobreza tiene que salirse. Depression has to get out. Depresión tiene que salirse. Strife has to get out. Enojo tiene que salirse. Confusion has to get out. Confusión tiene que salirse. When you get in the garden, si tú te metes en el jardín, todas esas cosas tienen que salirse. Were in the Old Testament. Pero en el they viejo were testamento. Kicked out of the garden. Fueron sacados del jardín. In the New Testament. En el Nuevo Testamento. Sin is now removed. Pecado ahora es removido. The devil is now removed. El diablo ahora es removido. And you are now brought in. Y tú ahora eres aquí, estás aquí. Somebody say, I receive that. Alguien dijo, yo recibo eso. So the thing is, entonces la cosa es, that when you find the house, de cuando tú hallas la casa, when you find the tree, tú hallas el árbol, you make a nest, haces un hogar, and plant yourself y there. Te plantas ahí. When you do that, cuando tú hagas eso, you discover life, descubres vida, comes out of the tree, que viene del árbol. It now becomes. Y ahora se hace. Y'all know where I'm going. Oh, sabes para dónde the voy. The tree of life. Se hace el árbol de vida. When you find your tree. Cuando tú hallas tu árbol. You find your life. Hallas tu vida. But if you're just looking for a tree, pero si simplemente buscas and un you're árbol, not looking for life, y no buscas vida, all you'll ever get is a tree. Lo único que vas a tener es un árbol. But if you're looking for life, pero si buscas vida, and you find your tree, y hallas tu árbol, that life is esa in vida that tree. Está en ese árbol. Man, that's fire. That's fire. That's fire. True. Hey! I never looked for a church. Yo nunca busqué una iglesia. I always looked for life. Yo buscaba vida. It's life. Es vida. You can't look for a building, no puedes buscar un edificio, a children's program, un programa de niños. You look for a children's program, tú buscas un programa you look de for niños. A fancy building, y buscas un edificio. And all we got is a tree. Y lo único que tenemos es un árbol. But no life. Pero no hay vida. It's true. Es verdad. Because we've commercialized the church. Porque hemos comercializado toda la iglesia. Jesus said, y Jesús dijo, the kingdom, el reino, comes in these images. Viene en estas imágenes. Jesus gives us the image of the kingdom. Jesús nos da la imagen del reino. Of what we should be looking for. De lo que deberíamos estar buscando. And yet we look for something else. Y aún buscamos otra cosa. Tell your neighbor no more. Dile a tu vecino no más. I'm looking for life. Yo estoy buscando vida. I'm looking for my life. Yo estoy buscando por mi vida. I'm gonna build a nest in the voy tree. A ser un, voy a morar en este and árbol. Ain't no windstorm gonna blow no me out. No va a haber ningún viento que me va a soplar de mi hogar. I'm waiting on the Lord because I know God has something. Yo estoy esperando al Señor porque yo sé que el Señor va a hacer algo. You understand what I'm saying? ¿Sí me entiendes? Yes. Sí. You came here, didn't you? Tú viniste aquí, ¿verdad? For God to touch your life. Para que Dios toque tu vida. Because you need God. Porque tú necesitas a Dios. There are many branches cut off your life. Hay muchas ramas que fueron cortadas de tu vida. Many branches are cut. Muchas ramas son cortadas. I don't understand when I see. I see. Yo no lo entiendo. I see veo branches cut. Muchas ramas cortadas. Like many things have just not muchas there. Muchas cosas ya no están ahí. What should be there is not there. Lo que debería de estar ahí ya no está ahí. Yes or no? Sí o no? Is that true? There es verdad, are many that hay are muchas not cosas there in your que life. Ya no están allí en tu they vida, be there, que deberían de estar ahí, cut off your life. Pero son cortadas de tu vida. And I'm in y yo my estoy spirit, pensando en mi espíritu, my spirit has a thought. Porque mi espíritu tiene un and pensamiento. The is that God is not the one that cut all es, these things no off es your Dios life. Que cortó esas cosas de tu vida. That the enemy has attacked your el family. Enemigo ha atacado tu familia. And cut all these things off your life. Y ha cortado esas cosas de tu vida. And you almost say, is there hope for me? Y tú dices, hay esperanza para mí. Is there a hope for me? Hay esperanza para mí. Mm, there is hope for you. Hay esperanza para ti. There is hope for you. Hay esperanza para ti. Do you understand what I'm saying? Si entiendes lo que te digo. Say it again. Dilo hay otra vez. Hay esperanza para mí. Amen.
Is there hope for you? Is there, hay esperanza para ti. There's hope for you. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para mí. Do you understand what I'm talking about? Sí, entiendes de lo que te estoy hablando. About all these branches de las ramas que fueron cortadas. All these disappointments. Te han decepcionado mucho. Sí. The words. Las palabras. The lies. Las mentiras. The hurts. Lo que te ha dolido. These are all the branches cut off. Estas son ramas que fueron cortadas de tu vida. Amen. Amen. Am I right or wrong? ¿Estoy bien o estoy mal? Is there much disappointments? Hay mucha decepción en tu many vida. Things, many, many, muchas cosas. Hey, you want me to prophesy? Are you with me? ¿Estás conmigo? See, for her, I saw rough water. ¿Ves? Para ella, vi corriente de agua. Para ti, I see the branches on the ground. Veo que las ramas están en el piso. And a tree, y el árbol, should not have branches, no debería tener las ramas on the ground. En el piso. That means something. Quiere decir que was algo going and growing and doing. Estaba creciendo y haciendo. And then something happened, y algo ocurrió. Just stops. Que de repente paró. Is this your friend? ¿Esta es tu amiga? You know what I'm talking about? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Because I see you shaking your head. Porque yo veo que haces así tu cabeza. But I see her going, y veo a ella sure. Como que no está segura. Why is she shaking her head? ¿Por qué está ella sacudiendo su cabeza? It, man of God. Estás ahí, hombre de Dios. Because if a branch porque si una rama is on the ground, está en el piso, it's been broken off. Fue rompida. That sudden disappointment. Que de repente, that's a sudden situation. Que fue de repente una situación. Rocks are piedras son times. Tiempos. Times. Tiempos. Not sudden. No de repente. That means they have come over time to get in that place. Vinieron con tiempo en ese lugar. Am I helping somebody? Yes. Yes. Time. This is generational. Esto es generacional. Time. Tiempo. Rocks. Piedras. Over time. Sobre el tiempo. Fall into the river. Que cayeron en el río. Move into a place. Y se mueven en un lugar. And as they all over time. Y con el tiempo. Makes the waters rough. Hacen que las que el corriente sea this fuerte. Is generational. Esto es de generación. But for this, I see like pero para ella veo a breaking, like como que algo the se quebró. Las ramas se quebraron. Awesome. Thank you. You're on it. I know. I'm just wondering if somebody else knows I'm yeah, on it. On yo it. Quiero saber si so los demás saben que estoy ahí. Que de repente sudden decepción. Breaking. Que de repente sudden se rompió. Sudden. Que de repente. God wants to heal the suddenlies. Dios quiere sanar eso. God wants to heal those situations. Dios quiere sanar esa situación. Can I pray for you? ¿Puedo orar por ti? Can I pray for you? ¿Puedo orar por ti? You understand what I'm saying? ¿Sí entiendes lo que te digo? Because when I look in your life, porque is, cuando who veo is this tu vida, your friend? ¿Es tu hermana? Is your friend? Okay. ¿Es su amiga? Because when I look at you, I see generational. Porque cuando yo te veo, veo generacional. The rocks of trouble. Las piedras que te causan are generational. Son de generación. That means they've been there. Quiere decir que ya estaban ahí. Your life just went over the rocks. Tu vida simplemente fue sobre and las it rocas. Causes your life to be y causa turmoil. Que tu vida tenga corriente. But they're fuerte. Generational. Pero son de generación. That means some of the things are no fault of your own. Quiere decir que hay ciertas cosas que no son tu culpa. That means some of the things are no fault of your own. Quiere decir que ciertas cosas no son tu culpa. Amen. Amen. Are we good? We good. Estamos bien, estamos bien. Y'all receive this word already? Reciben esta palabra. Mira la música, ramaye. Just stand your feet, let's worship the Lord. Come on. Ponte tus pies y hay que alabar al Señor. Alaba al Señor. Mira la música, come on, worship the Lord. Say good news. All I hear is good news. In your presence, all I hear is good news. I hear good news. All I hear is good news. In your presence, all I hear is good. All I hear is
noticias buenas. And I hear good news. And all I hear is good news. And in your presence. And all I hear is good news. I hear good news. And all I hear is good news. In your presence. All I hear is good. What did I say? ¿Qué es lo que yo dije? I said there's hope for you. Dije que hay esperanza para ti. What did I say to you? ¿Qué es lo que te dije? About a tree. De un árbol. What did I say? ¿Qué dije? I said I saw a tree with branches. Dije que vi un árbol con ramas. All of a sudden they que just de repente are broken off. Fueron quebradas. What happened? ¿Qué es lo que ocurrió? Help us know. Help us. Ayúdanos help a entender. What happened? You see, because it's one thing to say something, it's another for it to be said. God is helping you right now. If you don't talk about it, it's going to stay inside of you. God wants you to talk about it. It's okay. I said there's hope for you. But you got to talk about it. What happened to you? You can say it. It's okay. Be strong. You can say it. Because your healing is in your speaking. La sanidad está en tu hablar. Estamos contigo. Mi mamá falleció hace 4 años. Her mom died 4 years ago. And what else? ¿Y qué más? After your mom passed. Después de tu mamá. Está bien. Where's everybody else at? ¿Dónde están todos los demás? Where's your family? ¿Dónde está tu familia? Where are the branches on ¿Dónde the tree? Están las ramas del árbol? Where are the branches on the tree? ¿Dónde están las ramas? Mi papá toma mucho. Her father's an alcoholic. You see, there's healing while you talk about it, dear. Hay sanidad. En lo que tú hablas, hay sanidad. Está bien. See, because I saw all the branches fall off the tree. Él vio todas las ramas que cayeron del árbol. The tree is the tree of life. It's the family tree. El árbol es árbol de familia, de vida. And all the branches are on the ground. Y todas las ramas están en el piso. But God said there's hope for you. Pero Dios dijo que hay esperanza para ti. See, God said there's hope for you. Dios dijo que hay esperanza para I know ti. This is different. Yo sé que esto es diferente. But God brought you here. Pero Dios te trajo aquí. Because there's hope for you. Porque hay esperanza para ti. If this doesn't come out of you. Si esto no sale de ti. Then there is no hope. Entonces no hay esperanza. But there's hope for you. Pero hay esperanza para ti. This is why God is telling me that. Es por eso que Dios me dice a mí, a decirte a ti, tienes que hablar de eso. Porque si no hablas de eso, vas a quedarte con ello adentro. Y esto es el dolor y el sufrimiento adentro de ti. Porque lo estás deteniendo. Pero hoy, aún ahora sientes que algo cambia. Something's changing today. For algo está cambiando para ti hoy. Do you want me to help you? ¿Quieres que yo te ayude? Do you want to be free? ¿Quieres ser libre? Sí. Yes. Freedom is here. Libertad está aquí. So you have, where's your brothers, your sisters? ¿Dónde están tus hermanos, tus hermanas? Where they at? Tengo 4 hermanas y ahorita estoy con una aquí en Dickinson. ¿Dónde? Tengo 2 en México y 2 aquí. She has 4 sisters, 2 in Mexico and 2 here. She's staying with one of them. Why do I see them all scattered? Las veo como que están separadas, como que se cayeron del árbol. It's like there's no unity anymore. Y no hay unidad. It's like there's no family anymore. Como que no hay familia. Right? Es cierto. Where's the family? ¿Dónde está la familia? God wants you. Dios te quiere a ti. He wants to heal you. Él quiere sanarte a ti. You understand me? Sí, me entiendes. God wants to heal you. Dios quiere sanarte. Because you're the hope for the family. Porque tú eres la esperanza para la familia. Hallelujah. Thank you, Lord. You're the hope for the family. Tú eres la esperanza para la familia. God is the hope for you. Y Dios es tu esperanza.
You receive that? ¿Recibes eso? Sí. Yes. Lift your hands to the Lord. Alza tus manos al cielo. I mean, I don't know you, right? Yo no te conozco. Nobody told me. Nadie me dijo. But I saw the branches broken. Pero yo vi las ramas quebradas. Like that. Así. Everything just todo starts falling apart. Empezó a quebrarse. But I believe God. Pero yo le creo a Dios. You believe God. ¿Tú le crees a Dios? Sí. You believe God is touching you now. ¿Tú crees que Dios te está tocando? He's touching you now. Él te está tocando. He's healing you now. Él te está sanando ahorita. There's hope for you. Hay esperanza para ti. Why do I keep saying this? Esperanza. Why do I keep saying there's hope? Porque él sigue diciendo que hay esperanza. There's hope for you. There's hay esperanza para ti. Why do I keep calling back to hope? There's hope. Porque él es llamado a esperanza. What is hope to you? ¿Qué es esperanza para ti? What is hope to you? ¿Qué es esperanza para ti? What is hope to you? ¿Qué es esperanza para ti? What's your name there? ¿Cómo te llamas? Sophia. You understand what I'm speaking on? Si sabes de lo que te estoy hablando. Rocks. Piedras. Disturbing your life. Que están disturbando tu vida. Like family, like familia, relaciones, like algo está disturbido. Es diferente a ella. But this, tal vez es familia. Es familia. It's her family. This is why I say it's generational. Por eso él dice que es de generación. Because it didn't start with you. Porque no empezó contigo. It's been in the family. Ya estaba en la familia. It's rocks from generations. Son piedras de generación. De mi mamá. Her mom. ¿Qué ocurrió con tu mamá? So God, I'm gonna pray for you, okay? Él va a orar por ti. And I feel the hand of God to move these rocks. Y él siente la mano de Dios de mover estas piedras. Out of your life. De tu vida. The trouble. Los problemas. Out of your life. De tu vida. Do you believe in Jesus? ¿Tú crees en Jesús? Sí. Yes. You've asked Him into your heart. Tú le has dicho al Señor que entre en tu corazón. Jesus, come into my life. Sí, hace mucho. She said a long time ago. A long time ago. Mi mamá, her mom, siempre la conocí enferma. She always knew her in sickness. Generational. Mi abuelita también. Her grandmother too. Generational. Yo siempre tuve una mamá enferma de la cabeza. She always had a mom who always had pain in her headaches. Destruida. Tu familia. La casa que estaba bien. Yo recuerdo cuando tenía como unos 4 años. She remembers when she was like 4 years old. La casa se veía bien. The house looked right. It had furniture. It was nice. Y después se fue. And all of a sudden, it was deteriorating. It was breaking apart. Mi mamá siempre hacía cosas para destruir todo lo que era de comer. Her mom would always destroy everything that was for eating, for consuming. Ella estaba enferma de la cabeza. She was sick in the head. Generation. Mi papá era cristiano. Her father was a Christian. Generation. Él me llevó a la iglesia chiquita. He would take her to church as a child. Pero ella siempre decía que and she would always say that se iba a encargar de que nunca prosperara. She would make sure that she would never prosper. Her own mother. Generational. Mi mamá falleció. And then her mother died. Mi papá también. And her father died. Y nos quedamos solos. And they were abandoned. Mis hermanos y yo. Her brothers and her. Mis hermanos. What did I say to you? I said there were things that are no fault of your own. ¿Qué te dije? Hay cosas que no son tu culpa. No fault of your own. No son tu culpa. But I saw rocks in the porque water. Porque vi piedras en boulders agua grandes in this stream que estaban allí en el río que estaban causando rough, que la corriente sea fuerte. Terrible. Feroz. But I felt the Lord. Pero sentí al Señor. He's going to pull those rocks out of your, que él va a jalar esas piedras out of your river, de tu río. The river of your life. El río de tu vida. You hear me? ¿Me escuchas? And you will prosper. Y sí vas a prosperar. Yeah. And you will be blessed. Y sí vas a ser bendecida. And your life will turn around. Y tu vida sí va a cambiar. When you came into this house. Y viniste a esta casa.
God was waiting for you. Dios te estaba esperando. You know what's interesting? ¿Sabes qué es interesante? Is when I spoke to you, que cuando yo le hablé a ella, I spoke to both of you at the same time. Y yo te hablé a las dos al mismo tiempo. Because when I went like that, porque cuando yo hice así, you were sitting directly. Estabas directamente. Remember when I looked at you? ¿Te acuerdas cuando yo te vi? When we started. Cuando empezamos. And I went like that. Y yo hice así. Do you know who was sitting directly behind ¿sabes you? ¿Sabes quién estaba directamente atrás de ti? She was. Ella. God was speaking to both of you at the same time. Dios te estaba hablando a las dos al mismo tiempo. Just like he's speaking to both of you at the así same time. Así como te está hablando ahorita al mismo tiempo. And he's telling you there's hope for you. Y él te dice que hay esperanza para and ti. And he's changing your story. Y que está cambiando tu historia. But you better plant yourself. Pero tienes que plantarte. If you don't like their stories, si no te gusta sus historias, if you don't like what happened to them, si no te gusta lo que le ocurrió a ellos, tienes que plantarte en una casa de Dios donde hay vida. Amen. Amen. You believe that? ¿Tú crees eso? Do you believe what I'm telling you? ¿Tú crees lo que te estoy diciendo? Sí. You know today your story changes. Sabes que hoy tu historia cambia. Sí. Your name changes. Tu nombre cambia. Amen. Sí. Amen. What is Rosh Katabres or Rosh Katalamande? What is this like oh gosh. Y'all gotta give me the Roman R's. Ram Ram Damangreta. Like Esmeralda or something. Esmeralda. She doesn't come here. No, it's okay. Está bien. But yeah, because when I was looking at you, I saw the name Esmeralda. Cuando él te vio a ti, vio ese nombre Esmeralda. Ella es una, era una compañera mía. ¿Dónde? Del trabajo. Oh, she used to be a coworker with her she at a job. What is this? Why? When I looked at you, I saw this name. Cuando él te vio, vio ese nombre. I tried to say it. Y trató de decirlo. What is this girl? Who is this girl? ¿Quién es ella? What does she mean to you when I say ¿qué significa ella para ti cuando él dijo Esmeralda? What is significant about her? ¿Qué es algo significante de she ella? Used to work with you? ¿Trabajaba contigo sí. antes? What happened? ¿Y qué ocurrió? Ella se salió. She left tuvo the job. Problemas y se salió. They had problems and she left. You had problems with tú her. Tenías problemas con ella. She had problems with you. Sí, yo con ella y ella conmigo. And she with her and her with. So you had problems with each other. Entonces tenían problemas entre but ustedes. She left the job. Pero ella se fue del trabajo. Sí. What did she say to you before she left? ¿Qué te dijo ella antes que ella se fuera? What were you fighting about? ¿De qué peleaban? Ella me mandaba mucho, yo estaba embarazada y a veces no podía hacer cosas que ella me pedía. She would boss her around while she was pregnant and she couldn't do certain things that she was telling her to do or bossing her around to do. Y yo no me dejaba, yo le contestaba que no. She would answer back like, I can't do it, I'm not going to do it. Y la corrieron. And they fired her. They fired her or you? ¿La corrieron a ella o a ti? A ella, porque yo dije algo que ella no estaba haciendo bien. They fired her because she was the Esmeralda. Esmeralda. They fired her because she was doing something that she wasn't supposed to be doing and she reported her. Oh, and you reported porque si no me iban a correr a mí. If not, they were going to fire her. Which means you got rescued. Quiere decir que a ti te rescataron. That you got rescued. Que tú eres rescatada. And she got released. Y ella fue soltada. There's hope. Esa es esperanza. There's hope for you. Hay esperanza para ti. So everything that's been fighting your entonces, life todo lo que ha peleado tu vida is about to get fired. Está a punto de ser corrido. Somebody say you gotta read the paper, man. Tienes que leer el periódico. You gotta know how to read the paper. Tienes que saber cómo leer el papel. Because all these things in your life, porque todas esas cosas en tu vida, is putting a demand on you. Está poniendo una demanda en ti. To do something you cannot do. De hacer algo que no puedes hacer. You understand? Sí, entiendes. Just like this woman, así como esa mujer, was trying to get you to do stuff you can't do. Te quería que hagas cosas que no podías hacer. The things in your life, las cosas en tu vida,
It's causing you to do stuff you can't do. Te está causando hacer cosas que no puedes hacer, como que no puedes ganar. You can't break through. No puedes quebrar. No puedes tener paz. You can't have what this. No puedes tener esto. No puedes hacer el otro. You understand? ¿Sí me entiendes? And just like she was fired. Y así como ella la corrieron. Because there was something found out. Porque había algo que se descubrió. This is what prophecy does. Eso es lo que hace la profecía. It finds out. Descubre. So things can be fired. Para que las cosas sean corridas. Amen. Amen. I'm, I know I'm helping somebody. Yo sé que le ayudé a alguien. Shokronda baye. Vistala longa. Things today. Yo quito esas cosas de raíz. I fire them. Yo las corro. I fire. Yo las corro. Just like this lady was fired. Así como esa mujer la corrieron. Esmeralda. Just like Esmeralda. Así como was Esmeralda fired, fue corrida. So too I fire así every generational curse on your life. Toda maldición generacional. I curse the curse. Yo lo maldigo así. I break the yoke. Yo quiebro ese yugo. I destroy it. Yo destruyo. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. And I speak life into you. Yo hablo vida en ti. I speak life into you. Yo hablo vida en ti. I speak life into yo your hablo mind. Vida en tu mente. Life into your soul. Vida en tu alma. Life into your children. Vida en tus hijos. Life into your money. Vida en tu dinero. Life into your destiny. Vida en tu destino. Yo hablo vida en el nombre de Jesús. Today, hoy, your story changes. Tu historia cambia. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. You have a little boy. Tienes un niño chiquito. You have a boy. Varón. You have a little boy. Tienes un niño chiquito. ¿Dónde está? He's in class. He's in class. Is this your boy too? Ese es tu niño también, tu niña. But I see a little boy. Pero él ve un niño chiquito. Yes, a little boy. Él está en la clase. He's in class. He's a little boy. Es chiquito. That's not a little boy. Ese no es un niño chiquito. No, él tiene 4 años. He's 4 years old. He's 4 years old. Jesús. His name is Jesús. Can you pick a better name? Pudiste haber escogido un nombre más mejor. I saw a little boy. Yo vi un niño chiquito. And you're telling me the little boy. Y me estás diciendo que el niño chiquito, su nombre es Jesus. Jesús. You'll understand me. Tú me entiendes. That what God showed me, que lo que Dios me enseñó, was Jesus. Era Jesús. Is in your life. Está en tu vida. Right now. Ahorita. Not just in the little boy. No solo en el niño chiquito. But in the reality of Jesus. Pero en la realidad de Jesús. You hear me? ¿Me escuchas? Take a deep breath. Respira profundo. Receive that. Recibe eso. Receive that. Recibe eso. Receive that. Recíbelo. You take a deep breath. Respira profundo. That's all right. Somebody will catch you. You don't got to catch yourself. Loose. Suéltala. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Right now. Ahorita. Right now. Ahorita. Right now. Ahorita. Right now. Ahorita. Loose her. Suéltala. Rema carara shandara. Rosha carara. Rene kere shetere. Rendo stalo ronto randa eta elo soto tamayeta. In the mighty name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. I remove the spirit of despair. Yo remuevo ese espíritu. In the name of Jesus. En el nombre de Jesucristo. Right now. Ahorita. Fire on you. Fuego en ti. Fire on you. Fuego en ti. Fire on you. Fuego en ti. Jesus. En el nombre de Jesús. Take a deep breath. Respira profundo. Breathe, breathe, breathe. Respira, 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 breathe, respira, breathe, respira, breathe, respira, breathe, respira, breathe, respira, breathe, respira. Clap your hands to the Lord. Dale un aplauso al Señor. Come on, somebody say Jesus. Alguien di Jesús. That's my boss. Ese es mi jefe. Somebody say Jesus. Di Jesús. That's my boss. Ese es mi jefe. Do you know something changed? ¿Tú sabes que algo cambió?
you notice that something changed? ¿Te das cuenta que algo cambió? What happened? ¿Qué pasó? Aquí ya no siento lo que traía. She just doesn't feel what she felt in her chest before she got here. You know why? ¿Sabes por qué? Because es, what's her name? Esmeralda. That one. Porque Esmeralda is fired. Es corrida. To not trouble you no more. Para no molestarte más. No more trouble. No hay molestia. Se fue. Amen. Amen. Praise the Lord. Dale un aplauso al Señor. Do you know something happened? ¿Sabes que algo ocurrió? That's okay. You should está laugh bien. Now. Deberías de reírte. It's for joy for you. Porque es gozo para ti. Amen. Amen. See, you still... What's wrong with y'all people? My God. Beautiful. What's going on here is beautiful. Lo que está pasando aquí es hermoso, you ¿verdad? Came up in tears. Tú viniste llorando. But you're going back with laughter. Pero te vas a ir con risas. More Lord, more laughter, more más, joy. Más risa, más more, gozo. More, fill her up some más, more. Más, llénala, llénala más, llénala más. More, 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 más, more, más, more. Más, that's más, right, más. Está bien, está you bien. You can laugh in church. Tú puedes reírte en la iglesia. Y'all can laugh in church. Pueden reírse en la iglesia. It's not a sin to laugh. No es un pecado reírte. Especially in the house of especialmente God. En la casa de Dios. All right. Somebody say Jesus. Alguien di Jesús. That's my boss. Ese es mi jefe. You blessed. Eres bendecido. You blessed. Eres bendecido. Are you blessed? Eres bendecido. You receive something today. Recibiste algo hoy. Amen. 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 God is Amen. Good to you. Dios es bueno. All right, where do we go from here, son? ¿Dónde vamos de aquí, hijo? What you got, man of God? ¿Qué tienes, hombre de Dios? What you got, man of God? ¿Qué tienes, hombre de Dios? I'm asking you, what you got? Te estoy preguntando, ¿qué tienes? What's in your heart? ¿Qué está en tu corazón? What do you see in the tree? ¿Qué ves en el árbol? Huh? Life. There's vida. Life in the tree. Es vida en el árbol. Life is in the tree. Vida está en el árbol. You see, I ask you what you see. Ves, te pregunto qué ves. Because what you can see, porque lo que tú puedes ver. God told Abraham, you can have. Dios le, Abraham, le dijo a Abraham, puedes see. Tenerlo, lo que tú ves. You can't see it, you can't get si it. No puedes verlo, no puedes obtenerlo. But you see life in the tree. Pero tú ves vida en el árbol. That's your life. Es tu vida. It's a big life. Una grande vida. Ooh, great. I feel that life moving now. Yo siento que esa vida se mueve ahora. I feel that life moving now. Yo siento que esa vida se mueve ahora. Don't you feel that life moving? ¿No sientes que se mueve la vida? Feel that life moving? ¿Sientes que se mueve esa vida? Just take that life, man. Toma esa vida. Just receive life. Recibe vida. 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 Receive life. Reciba vida. In the name of the Lord Jesus. En el nombre del Señor Jesús. Recibe vida. Somebody say, I take it. Di yo lo tomo. Oh, Jesus. Jesús. Hi, buddy. Hola. How are you? ¿Cómo estás? Bien. He's good. Bien. Bien. He's good. Lord bless you. Que Dios te bendiga. Wow. I'm glad you came today. Me alegro que hayas venido hoy. In the mighty name of Jesus. Wow. Wow. My God, receive that, mom. Receive
Recibe eso, mamá. Recíbelo. 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 Recibe esa cosa fresca. Recíbelo. 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 Esa frescura. Recibe la frescura. Reza, tara, llama. Recíbelo. 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 No tengas miedo. Recíbelo. Tómalo. Profundo. Recíbelo. Recíbelo. Come on, come on, come on. Help her. Dios te ama. Recíbelo. Sometimes we gotta help folk. Erobo shikara basa, erobo shikara rabason de rebia. Yeah, yeah. Come on. There's more. There's more. There's more. There's more. Recíbelo. Recíbelo. Yeah. This your friend. Come here. Give her a big hug. She needs a big, big hug from you. Like that. This one. This one. It's a great friend to have. This one. She will help you. You need her. She is a sister. She's a sister. Sister. That God sent to you. Shotoro brosha balakita la manda. Mira la bosorra ba shotora da baye. Mira la bosorra ba sebronda ba shikatara da ba serere me. Y'all just lift your hands to the Lord. Just give him praise. Worship him. Open your mouth. Can you worship the Lord? Let's sing, sing, sing. Dios te ama. Levanten sus manos. Gloria a Dios, Padre. Bendito sea el Señor, te glorificamos, Señor. Gracias por tocar nuestras vidas, Padre. Gracias por cambiar la historia de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Los sometimos a ti, Señor. Father God, we just thank you for changing our story, touching our lives, Father God. We submit to you. Let's go ahead and turn the lights down. We raise our hands tonight. Levantamos nuestras manos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. El altar está abierto. Antes que los deje ir, aquí podemos cantarle a Dios. Lo sometemos a ti, Señor. We submit to you, Father. The altar is open. We just ask that you come and you just kneel down. In Jesus' name, between you and God, between you and God, entre ti y Dios. Gracias, Señor. Todo es para ti. Tú mereces la gloria. Eres digno de todo. Eres digno de todo. Todo son de ti. Todo es para ti. Tú mereces la gloria. Tú mereces la gloria, Señor. Eres digno de todo. A lo mejor hay alguien aquí que ha tenido una semana bien difícil. Maybe there's someone here that's had a difficult week. Ven para enfrente. Inclínate al Señor. Get on your knees. Entre ti y Dios. In between you and the Lord. Just kneel down. Lord, forgive me. Perdóname, Señor. Si te he fallado en una manera, Señor, perdóname. If I have failed you in any way, Lord, forgive me. Es bien simple. It's real simple. Don't go out the rest of your week having a difficult time.
It's a choice. No te vayas de aquí sin pedirle perdón a Dios. No te vayas otra semana. Tú mereces la gloria. Eres digno de todo. Eres digno de todos. Digno de todo. Toda cosa son de ti. Todo es para ti. Tú mereces la gloria. Eres digno de todo. Digno de todo. Oh,
of you are all things, and to you are all things. Lord, you deserve the glory. It is digno de todo. Todos son de ti y todo es para ti. Tú mereces la gloria. One more time in English, Ashley. Yes. I heard about you. You are worthy of it. You're worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Lord, you deserve the glory. Just remember, life is a choice. A good life is a choice. Maybe this is getting to your ears. Maybe you've had a couple of weeks that have been a little bit difficult. A lo mejor has pasado algo, unas semanas que no han sido bien. Pero es una decisión. It's a choice. Podemos vivir bien o podemos vivir mal. We can live good. We can live good or we can live bad. The decision is yours. La decisión es tuya. Porque yo no estoy pasando nada. I am not going through nothing. Mi vida es bueno. My life is good. Porque yo hice una decisión. Because I made the choice that I will never live life bad. Because I know what it is to live life bad. Yo sé cómo es vivir una vida mal. Pero yo sé también cómo es vivir una vida bien. Es una decisión. It's a decision. You need to mark your finger, put a mark on the floor. Tienes que marcar en el piso y caminar. Pasando la línea. You have to pass the line. Cruzar la línea. Nunca volverás para atrás. Nunca voy a volver para atrás, Señor. I will never go back to what I used to be. Nunca jamás voy a hablar igual. I'll never talk the same. I'm never going to act the same. Nunca me voy a portar mal. Me voy a portar bien. I'm going to behave right. Porque es una decisión. Si a lo mejor has tenido tu matrimonio, ha sido difícil. Maybe your marriage has been a little bit difficult. ¿Qué es lo que has hecho tú? ¿Qué es lo que has hecho tú? What have you done? ¿Has hablado más mejor? Maybe you've lifted up your spouse. You need to lift up your spouse a little bit better. A lo mejor, a levantar tu esposo más mejor o tu esposa más mejor. Maybe you need to lift up your wife a little better. A lo mejor nosotros con nuestras palabras estamos pasando cosas porque las palabras de nuestras bocas no han nacido bien. Maybe it's because we're passing through things that maybe our words have not been right. Es hora para cambiar, gente de Dios. It's time to change, people of God. Oh, no, pastora, tú nunca pasas por nada. No, pastor, maybe you're saying you never go through anything. Oh, I have. Hasta morido. I've even died. I've even gone through cancer, which many of you cannot say. But here I am today. Pero aquí estamos y aquí estoy. Porque Cristo vive. Y si Cristo ha cambiado mi vida, because Jesus is alive. Because if God can touch my life, you're no different. He can touch your life. And let me tell you something. Una cosa que les voy a decir. Un pecado es un pecado. Sin es sin.
No hay uno más chiquito, no hay uno más grande. There's nothing bigger or nothing smaller. Sin is sin. Whatever you call sin, it's sin. Algo que no está en la palabra de Dios. Something that's not in the word of God, it's sin. It's contrary to the word of God, it's sin. Live life. Vive la vida como dice el Señor. Live life the way God says to live it. It's a choice. Either we obey or we don't obey. I think the people of God, yo sé que las personas en la iglesia se tienen que cansar. You've got to be so tired of going through hell in the church. You want to know why the attacks are coming your way? ¿Saben por qué el ataque viene con ustedes? Porque el enemigo no quiere. The enemy doesn't like the fact that you're conquering the things that he never did. That you're reaching people that he never did. Because you're living life like he never did. Because it was once his, but he lost it. El enemigo perdió. The enemy lost. But the keys have been given to us. Las llaves, Dios nos dio las llaves a nosotros. The keys are yours now. Si tú no quieres las llaves, if you don't want the keys, give them to me. Give them to your neighbor. I'm living life good. Look at your neighbor. Miren a su vecino. Yo vivo la vida bien y bien buena. I'm telling you. If the Lord can transform your pastor's life and your apostle's life, si Dios puede transformar la vida de tu apóstol y tu pastor, ¿por qué no tú? How come not you? You need to receive it to keep it. Amen. Come on, a round of applause to Jesus. Un aplauso para el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cambiar la historia de nosotros, Señor. Thank you for changing our story. Este día marco la línea y voy a cruzar, Señor, hasta para mi nueva vida, Padre. I'm going to cross over to my new life, my new living, my new ways of looking at things, Father God. Everything changes. Todo cambia hoy en el nombre de Jesús. Decreto y declaro, Señor, sobre cada persona aquí, sobre cada familia que está aquí, Señor, las bendiciones en sus vidas, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho ahora y por la palabra que está en nuestros corazones, Señor. Thank you, Father, for your word that was instilled in our heart. Today is the day that we cross over the line, Father God, and we say we will live life to the fullest and live the life best, Father. In the name of Jesus, I bless everyone today, and I thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Vamos a hacer comunión. We're going to do communion real quick so you don't leave. If you can just stay here, we'd like to do. Queremos hacer comunión con ustedes. Jasmine, I'm going to have you and Sheridan, Pastor Sheridan. Have you and Sheridan to go ahead and do it for me, okay? Quédense aquí. Van a agarrarlo. Amen, 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 amen. Hey, Dios es bueno. God is good. Una alegría tan profunda que viene cuando Dios restaura algo en ti, cuando Dios te manda una palabra para ti. Hay algo adentro que no puedes parar de sonreír en saber cuánto Dios te ama. There's just something that comes in you. When God restores something in your life, when God brings a word just for you, there's something different. You can't stop smiling. You can't stop thinking of all God's goodness. Amen. Santo. Recuerden 25, right? Recuerden que la comunión la estamos tomando todos los días. Ok, quedan 25 días. El apóstol de la casa dijo que lo tomemos 30 días y empezó el miércoles. Este miércoles que acaba de pasar. So, tómalo con tu familia. No se olviden. Hagan un tiempo, tomen un horario para tomar comunión. Ok, no tiene que ser esta misma cosita.
Si tienen una galletita y tienen un poco de jugo, oren sobre eso y tomen comunión juntos como familia. Quedan creo como 25 días. Okay, so let's not forget to take communion. I think there's 25 days left, so find a time with your family, with your children. It doesn't have to be this exact same thing. Find a cracker, find some juice, pray over that thing and take communion as a family. If you want breakthrough and you can't follow these simple instructions, you're not gonna get nothing. So you need to receive it. You need to do it. You need to follow instructions. The apostle, the man of this house, set that in place for a reason. And I believe that he hears from heaven directly from God. So please don't forget to take communion as a family. I believe there's 25 days left. It's a 30-day period. Amen. Does everybody have one? Todos tienen uno. Todos tienen su comunión. Amen. Amen. Again, let's hold the wafer up in honoring of the Lord. En la honra del Señor. We thank you, Father God. Te damos gracias, Padre, for your Padre, Son Jesus. Por tu hijo Jesús. Who chose to let his body be broken for que us? Que escogió que su cuerpo sea quebrantado por nosotros. We thank you, Jesus. Te damos for gracias, paying Jesús. The cost. Por el por pagar for el precio each and every one of us. Por cada uno de nosotros. So we honor you on today. Entonces te honramos hoy. By receiving en your recibir body tu cuerpo. Right now. Ahorita. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Toma el cuerpo de Cristo. Juice symbolizes his blood. Y este jugo simboliza su sangre. When Jesus was pierced on his side when he was on the cross. Cuando a Jesús le picaron al lado de su cuerpo. Water was poured out. La Biblia dice que salió agua. That his blood was poured out. Cuando su sangre fue derramada. So this symbolizes. Entonces esto simboliza. A life being poured out. Una vida siendo. For each and every one. Sobre cada uno de nosotros. Jesus chose. He chose. Jesús escogió en derramar toda su sangre. So receive entonces recibe la sangre de Jesús de una vida que fue derramada. Amén. Aleluya. Aleluya. Amen. You guys be blessed. Amén. Que Dios los bendiga. We'll see you guys on Wednesday. Los vemos el miércoles. Women's group on Monday. La junta de mujeres, Soul Sisters, el lunes. And we'll see you guys Freedom Friday. Los liberaciones del viernes. And we'll see you guys on Saturday. Y también el sábado. And on Sunday. Y el domingo. Amen. Y'all amen. Be blessed. Que Dios los bendiga.